Hola, carnales, ya empiezo a sentir la presión del viaje ya. Siento que no me va a dar tiempo de grabar todos los videos, ¿eh? Madres. Hoy completé el ranking de armas, pero ese lo voy a subir creo que el día que me vaya. Tengo tres custom grabados nada más. Madres. No creo que pueda para todos los días, pa. Voy a tener que pensar bien. Porque claro, o sea, los videos estos de ranking y eso, sí hay que editarlos, loco. Hoy perdí todo el día grabando gameplay de las armas. Pam, 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 pam. Bienvenidos. Ya ven, se vean que Gaming se droga antes de hacer directo. Así no se escribe droga y no, no me drogo. No me drogo, dino a las drogas, niño. 2 días no, uno. 2 días no, uno sí. 3 días no, uno sí, ¿va? 3 días no, uno sí. Bueno, y para lo de los cortos no me preocupa tanto, porque a ver, en el peor de los casos subo un corto cada 3 días en el canal secundario, ¿no? Al menos, pa, al menos 10 videos tengo que preparar, ¿no? Al menos 10 videos, ¿sí o qué? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Ahora, es que no sé, estaba pensando también si entre esos videos agrego el de la partida del mapa de Minecraft con los brothers. O sea, como relleno, ¿no? ¿Qué más? Edítalo en tu celular, sí, seguro. Seguro. 15 mejores, es que no, no voy a poder, man. O sea, no voy a poder porque no hay mapas nuevos, a menos que... ¿Será que grabo algunos mapas del pasado, pero los más... los grandes éxitos, ¿no? Claro, sería como cuando los artistas sacan el disco de grandes éxitos, no es algo malo. Es una canción que ya existía, pero pues para que la vuelvas a escuchar, ¿no? En este caso, para que la vuelvan a ver. Para que la vuelvan a ver. En cuanto al reto de hoy, no sé. Voy a estar seguro muy espeso, ¿eh? Lo más probable. No, la Casa Gamer no, porque esa sí la grabé como 10 veces. Contexto, ¿por qué están grabando videos? ¿Va a salir de viaje? Sí, ¿no te has enterado todavía? Qué raro, si lo he dicho como 20 ¡Cuidado veces. con la luz! ¡Humberto ¡Cuidado con la Atay de luz! Arroyo! Hola, papu, ¿cómo estás, Humberto? Bienvenido. Seguramente en la pestaña de comunidad del canal voy a ir poniendo que no me encuentro aquí, que estoy en España. Para que sepan, ¿no? ¿Cómo tienes tantos liquids? Porque juego mucho, güey. Juego todos los días. Param, pam. Param, pam, pam, pam. Que no se termine hasta que lo logre. Ah, bueno. Extensible, ¿no? No creo, pa. Hola, Sam Court. ¿Qué tal, Tommy? ¿Fan de Haaland, neta? ¿Fan de Haaland te llamas? ¿Tienes PS2? Por ahí está, pero no la uso. No la uso. Dime, ¿no te da miedo que te hackeen? ¿Qué hablas? Pero uno tiene protección. Loco. ¿Por qué haces esa pregunta, de verdad? ¿Qué niño tan... Dios mío, niño de Lucifer eres, pa. De verdad, ¿eh? Niño de Lucifer. Deja de ver videos de Alpha Sniper, please. O al menos si lo vas a ver, contrasta la información con otras cuentas, ¿ok? Gaming no se baña bien. ¡Uy! Uy, ¿sabes qué? Yo creo que es verdad, yo nunca me he bañado bien. ¿Ustedes se bañan bien? Tengo dudas. Tengo dudas. Rayos. ¿Cómo hay que bañarse bien, pues? Ah, la. Y ahí está el pesado ese que como tiene tantos líquidos. Porque juego pesado, porque juego. Porque juego, Dios. ¿Quién se...? Yo no me lavo. O sea, es que, por ejemplo, de las piernas, yo creo que me las lavo, pero por el agua que cae ahí. No es que yo me doy con el jabón. Entonces mis piernas no están limpias. Guácala. Guácala. Los pies sí. La pierna, digo. La pierna como tal, no. Las patas, sí. Buen amanecer, bienvenido, cochino. ¡Ay! ¡Sucio! ¡Ay! La espalda no me la lavo. Ahí está, ve, Efraín. Me imagino que tú dejas que el agua que te caiga ya, ¿no? Y listo. Rehumilde del Gaming se va a ir a follar a Europa. ¿Qué es, Ferman? ¿Qué hablas? Habla bien, sin vergüenza. Bañarse es un easter egg nuevo detrás. Bañarse, ¿eso qué rayos? ¿Cómo va la uniceja? No, no, no. Tú sabes, Gabito, uno se afeita eso rápido. Se afeita eso rápido para evitar la uniceja. Yo ni me lavo los pies. ¡Ay, Alfredo! ¡Ay! Échate talco al menos, ¿no? Ratón. ¿Cómo están, muchachos? Los quiero mucho, chicos. Los quiero demasiado. Tengo una duda. ¿Cuál es tu duda? Ah, perfecto. Te amo, Gaming. Te amo demasiado. Wow, Ian, tranquilo. Yo también te quiero, bro. Tranquilo. Buenas noches, saludos desde Medellín, saludos hasta Medallo. Sí, se dice así, ¿no? Medallo. Den consejos para subir a heroico en el free. Sí, por favor, que ya estoy harto de comprar diamantes.
No, y saben, estos días ni siquiera he podido jugar FIFA, pa. Estoy mal, Estoy mal. Porque he estado ocupado trabajando, chicos, trabajando. Yo me despierto, me pongo a analizar a ver qué custom vale la pena traer y no lo encuentro. O sea, es muy complicado mi trabajo. Muy difícil. Igual de complicado que ser minero. Igual. No, pero es estrés más que nada ahorita que tengo. Ahorita tengo estrés. Como nunca he tenido en mi etapa en YouTube, porque yo no me estreso. Yo hago video cuando me provoca. Pero es que, loco, ni modo que me vaya y deje 5 videos. O sea, eso es muy, muy, muy triste, ¿no? Regreso y no tengo, pero ni un espectador. Ni los moderadores se quedan seguros. Mañana hay directo, sí, Peach. Chicos, puede que el 28 no vaya a ser directo, pero ese día viene mi papá y tengo que salir a hacer algunas cositas antes, ¿no? Deja de poner tanto chicle. Ah, mira, 4 de Unquenchable, qué top. Bueno, chicos, sin más dilación, sin más texto, revienten ese botón de likes. Yo no voy a empezar si no tenemos 200 likes, ¿ok? No arranco si no hay 200 likes. Así de fácil, se los digo. Claro y raspado, se los digo. Pam param para para pam 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 param para para pam pam param para para pam pam param. ¿Qué tal, Call of Duty? Ahora sí suben los likes, ¿no? Ahora sí suben los likes. Hubiera pedido más, ¿no? Es que soy humilde, pa. Ya, ya voy a jugar, ¿ok? Listo. Inicia pues. ¡Ay, ya va! ¡No me ríes! Busca trabajo, gaming. Ya tengo trabajo. Este es mi trabajo. Bueno, mi canal secundario, Twitch. Cuidado, cuidado. No, yo no sé tú. Yo no sé tú, sinvergüenza. Yo trabajo, ¿no? Yo sí laburo. Yo sí laburo. ¿Qué tal, Rask? Te estás tardando, perdón, pues. Ay. ¿Por qué no jugaste más en Play? Porque, a ver, está chido jugar en PC. Se ve más bonito el juego, se siente mejor, se mueve mejor, todo. Todo, todo. ¿Cómo es que tienes tanto...? Ah, qué pesado con los liquids. No les voy a dar liquids, oyeron. No les voy a dar ni uno, porque andan de pesado preguntando. Bueno, chicos, vamos a hacerlo primero. Tira de caramelo. Uy, te extraño, chicle. Vamos a tratar de jugar con... Ay, qué raro es no tirar de chicle. Incómodo. Que no se te olvide no tomar... Sí, gracias, Pony. Gracias, solo para eso comenta, sinvergüenza. Hola, gaming, ¿cómo tienes...? Ya, basta de los liquids, ya, ey, chat, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué traen hoy, pues? Le voy a meter un zape, ¿oyeron? Le voy a tener que meter un zape para que despierten. Los veo muy dormidos, ¿no? ¿Para cuándo easter egg de Tyrise? Ayer lo hice. Me faltaría el de Buried, a ver si mañana le doy a ese. Lo que pasa es que hoy quería intentar este antes de Pirame. ¡No, no, cuidado no! ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! Voy a perder aquí todo el ¿qué dinerito, rollo, Carlos? Pa. ¿Cuánto ¡ojo! Tiempo como ¡Brian! Estás, pa. Tres. Bienvenido, sinvergüenza. ¿Cómo está, Tito, Brian? Ya, bueno, ya soy millonario aquí. ¿Abre? Can you open the door, yeah? A ver si viene el gigante, pa. Field report. Y ojo, José Bogado. Saludos hasta Paraguay, José. Bueno, no vino. No, 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 qué papelón, Chicos, ya empezamos mal, Ya la partida está condicionada porque no vino el adecuado. No tiré de chicle, va. No sé por qué pensé que había tirado. Bueno, no importa, igual. No pasa nada con que tire si no lo voy a recoger, no hay problema. ¿Has visto Big Les Show? No sé qué es eso. ¿Qué es eso, bro? Cuéntame. Cuéntame bien qué es. No tengo ni idea de qué hablas. Se robaron el tanque de gas. ¡Uy! Vale, vamos a darle. Uy, mira, el Gabito hablando de editar video. Gabito, sinvergüenza, si tú no editas video como yo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ahora resulta que Gabito trabaja. Sí, cara. Hola, Hugo Martínez. Claybert, ¿cómo estás? Ahora resulta que editas hace cortes, Gabito. Increíble, Los sinvergüenzas streamers estos de hoy en día, Se cayó el portón. ¡Uy! Hasta ya tenemos la pieza. Chicos, pero ya va. Ya va. Tengo que jugar concentrado, Concentración máxima. ¿Saben una cosa que quería grabar? Pero no sé si pueda, porque ahí puede que pierda mucho tiempo, men. Quería grabar el easter egg del carro volador del Titanic. Porque, o sea, eso es muy, muy pesado, pues. O sea, me refiero... O sea, es un easter egg complejo. Pero no sé, porque si me tardo demasiado tiempo después y pierdo ahí chance para grabar otra cosa. ¿Saben? Un video especial como el que le subí de Dead of the Night, güey. Te robaron una 12.040, ¿y eso qué es, pues? ¿Es un celular o qué? ¿Un Huawei? Vamos a darle aquí, dame la pieza ya, ¿no? Me la vas a dar, yo sé. Uy, terrible. No se tenga tiempo, no hace nada...
No sé, no, es que no es que tenga tiempo, Franju. Tiempo tengo, el problema es que yo no voy a grabar cualquier cosa. Aunque no lo creas, yo soy exigente con lo que voy a grabar. O sea, si es por eso, agarro 10 torres al azar con los ojos cerrados y las grabo y ya, no. O sea, yo quiero cosas que me emocionen y que emocionen a la gente, o al menos mapas que no haya subido. ¡José Bogado! Hola, que me intensiva hace 4 años y es la primera vez que donas. Pues muchas gracias, señorito, qué amable. Qué amable usted, o yo. Que lo sepa. Que lo sepa. Graba mapas de una ventana. Voy a grabar puros mapas de una ventana. Puros mapas de una ventana. Puros mapas de eso. Oh, man. Oh, man. Vamos. ¿Pasaste Origin sin Perks en Black Ops 2? Sí, pero con gente, güey. Solo no. Que solo es muy aterrador. Emilio Lara, ¿qué tan emocionado estás por MW3 Zombie? Normal, pa. Moderado, diría yo. Moderado, Emilio. Gracias por el apoyo, Emilio. No revival. You're Hola bleeding out. Gaming, No, te emocionado, sigo desde no. O hace sea, 4 años, es la yo primera soy vez que dono. cauteloso. Yo soy cauteloso, pa. Y Luis Neco, ando ocupado, pero sigo viendo tus videos. Te ¿Qué tan extraño, Luis emocionado Neco. estás por Bienvenido. MW3 Zombie? Saludos, bro. Saludos, pa. Luis Neco, ¿cómo te ha ido? A ti también, ¿eh? ¿Cómo te ha ido? Vamos a darle carnalitos. Chicos, es que, ¿cómo te cambia la vida no tener las vidas de como Black Ops 4, ¿verdad? Dios. Demasiado handicap. Demasiado complicado, por Dios. Dun, 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 dun. Kaboom, lo agarro. Nel. Nel, Kaboom no, porque podríamos Ando ocupado, aprovechar. pero sigo viendo tus videos, te Espérame, extraño. espérame. ¿Hay algún mapa que esté basado en momias? Oficial no. Hola, Diego Morales. Oficial no tenemos. Momias no. Si me llamas Benjita, te dono algún día. Dale, pues. Te estás tardando, hijo. De una vez. Quiero la donación ¡Cuidado ya. con la luz! ¡Cuidado Omega con la luz! Parrola, Omega. Muchas gracias por ese miembro. Bienvenido a la familia. Espero que te guste por acá, carnal. Gracias por el apoyo, ¿eh? Bueno, gente, fracaso total, ¿eh? El bastón de hielo no quiso salir. ¿Cómo hacemos? Sinvergüenza. No entiendo por qué no me lo quiso dar, ¿eh? Qué saboteador. Ninguna tiene nada. ¡Ever! Llegué tarde a los choripares. Estos vatos, ¿cómo se meten en roleplay, eh? Llegaste tarde, Ever. Sí. Llegaste tarde a los choris. Ya los repartimos. Y José Bogado, gracias por el miembro, José, bienvenido. Y Francisco Taco acaba de renovar ese miembro en HD. Gracias, papu. Muchas gracias. Watch the light. Uy. Hoy viene el gigante, ¿eh? El lado izquierdo. Watch the light. Ya no, te completas. Que te completes, pesado. Heads up. ¿Te imaginas que me quedé sin munición? ¿Qué opinas de los zombies de Cold War? También. El custom de sí. Pero ese custom no fue el que me quedé sin munición, Adonis, sí, ¿verdad? En la pelea final. Eso me molestó bastante, la neta. Llegué tarde a los choripanes. Vámonos. Llegaste tarde a los choris. Y me subí de tu directo de hace tiempo que estaba con mi hermano Christian. Dale, Diego. Dale. Dale, Diego. Dale. ¿Cómo me voy a acordar, men? ¿Cómo me voy a acordar de eso? No tengo tanta memoria. Cuidado con la Terrible. luz, cuidado con la No, es luz. que el robot no me pisó porque le abrí la pata, güey. Omega Parrola, Omega, gracias por el apoyo. Buenas, mi gaming. Tengo tiempo de ver tu contenido y Cuidado 4 años con después la de conocer luz, tu canal, al cuidado fin con la pudiste luz. donar. Gracias, bro. Qué amable. Eres muy amable, que lo sepas. Siempre me da miedo tirarme por aquí cuando la puerta esa está cerrada. Tan count. Buenas, mi Bleeding gaming. Tengo Buena, tiempo viendo tu valedor. contenido y 4 años después de conocer tu Un canal, al fin crack. puedo apoyar. Mayor Un que crack. de. Mayor que. Ya tenemos el escudo. Ah, no, pero no puedo salir, estoy atrapado. Oh, no. Oh, no. Aguanta, aguanta, ya va. Déjame pensar qué podemos hacer aquí. Vamos a agarrar los 100 puntos de Speed Cola y matamos al zombi ya. Mi primera donación fue en una ronda 115. Habrá sido la de Origins, ¿no? Porque la otra. No, yo creo que. Tengo 115 en Origins y en. ¿Cómo se llama? Y en Revelation, ¿no? Si grabas conmigo todos los easter eggs de Cold War sin Perex, te dono $100. No, estoy bien, gracias. Gracias, bro. Muchas gracias por la oferta, pero paso. Ahí está.
Dale, nos vamos. ¡Axel Rodríguez! ¡Hola, Gaming! ¡GG por lo de ayer! ¡Axel, bienvenido! El directo de ayer fue muy corto, ¿eh? Pero luego el de la morada fue horrible. No me gustó ese mapa. Espantoso, te lo juro. Muy, muy, muy malo. Dale. Está... Todos los puntos ayudan, por favor. ¡Francisco Taco! Por fin estoy aquí después del accidente que tuve. Francisco, ya estás bien. Todo fino. Todo bien. Mira, ahí no está nevando. No, no, no. Si pierdo es por culpa de eso, ¿eh? Can you hear me? Please, you have to help me. I'm trapped here. I just wanna go home. Pero te empieza la pesada de Samantha. Hola, eso se compró la camiseta del Barça, del Farsa. Del Farsa. Gaming, ¿qué juego recomiendas para comenzar a Zombies en PS4? No sé, en la costra, tampoco tienes muchas opciones, ¿sabes? Hijo Por de... fin estoy aquí después de accidente que tuve sonrisa boca abierta. ¿Pero qué accidente tuviste, pues? Perrito malvado, cuidado. Cuidado, cuidadito. Vamos por el escudo, que es nuestra única posibilidad, el escudo. Wow. ¿Tienes alguna guía de orígenes de Black Ops 2? No, pis. No, pis. Debería. A ver, eso no lo puedo grabar estos días porque ahí sí no me da tiempo. Mientras grabo todo el gameplay y edito, qué pereza. Es que yo podría grabar el audio, pero editar me da unas ganas de llorar, te lo juro, Me sangran los ojos. Sí, de hecho, oye, que estaba editando un ranking, ya estaba desesperado. Me fui un rato, o sea, salí a caminar y todo, que estaba harto, ya ven. Ahora tienes un chat para ver donaciones. ¿Cómo veo eso, pues? ¿Dónde veo eso? Uy. Casi me haces morir, Alejandra. ¡Ay! 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 A ver, Jugger es para arriba. Dale. Sangre de zombie. Perfecto. Perfecto. ¿Alguna vez consideraste subir multiplayer? Yo subí multiplayer, tío. Mis primeros videos son de multi. Pero ya, como todo en la vida, pues el multi lo superamos. Ya, el multi no me late, güey. No me prende el multijugador. Multijugatore. Me mandas un saludo a mi hermano Cristian. Saludos, saludos. ¿Cuándo te vas al viejo continente? Ándale, al viejo continente. Me voy el 2. Pero me voy el 2 en la madrugada, así que básicamente me voy el 1 en realidad. El 1 de octubre. Qué raro. Qué raro decir que voy al viejo continente, ¿no? Y probablemente vaya al Santiago Bernabéu. ¡Alexis! ¡Gracias por el apoyo! ¡Alexis! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, carnal! Si me pisan con sangre de zombie, claro que mueres, claro. Claro que sí. Una pregunta, ¿en Black Ops 4 sirve mejorar más de 2 veces o solo cambia el elemento? No, claro que sirve. Claro que sirve, aumenta el daño, ahí dice, güey. No revival. Voy a tirar de caja, me la juego. Hola, Gaming, después de verte por mucho tiempo, al fin puedo verte Alexis, en stream y saludarte. Muchas gracias por los directos y videos. Gracias a ti, pa. Gracias a ti, loco. A ti, valedor. ¡Ay! Bueno. Alright. ¿Por qué me quedé con la L4? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el objetivo con la L4? Perdón, pero... Ah, ¿para qué necesito que empiece a nevar? Para la pieza del bastón. Ah, de hecho ya nevó, mira. Vamos. ¿Podrás pagar? No, moderadores, lo lamento, pero este mes no tengo para pagarles, así que se aguantan, ¿ok? Este mes estoy apretado, así que este mes no cobran. ¿Les parece? Colabora con Guara. ¿Guara quién es? Una minita. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Lo lamento, mods, lo lamento. Cuando regrese ya les pago. Ustedes saben que yo nunca he faltado el pago. Primera vez. No, Jürgen. No vas a renunciar, ¿viste? Ya tienes un contrato firmado, Jürgen. No puedes renunciar. ¡Axel! Me perdí. Ah, te perdiste los dos directos, pero el de ayer sí lo viste. Buen, Axel. Gracias, bro. No te preocupes, igual. Chicos, lo lamento, pero tengo que tirar de caja. Esto es lo que me falla, pa. ¡Oh! Oh, no. Oh. No, 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 esto es demasiada presión, tengo mono. Me ¿Y perdí ahora? Los dos directos de ayer, pero hoy vi uno. ¿Y ahora? Pero ¿y ahora si Feileo a qué le echo la culpa? Mira al Gabito. Che, patrón, no sé si alguna vez hablaste de esto, pero ¿qué opinas de Hellreach Vegas? Se ve bastante top. Gabito. Pela el oído, Gabito. Cuidado con la luz. Pela el oído. Y Francisco Taku, del accidente de la caída de un tercer piso, Gabito. Voy a presumirles mi biblioteca de Steam. ¿Qué juego dijiste, Gabito? ¿Cuál? Black Ops 3 no, ¿verdad? ¿Football Manager no? Este tampoco... ¿Este te refieres?
Este. Ah, ya salió oficial. Yo jugué una demo. ¿Pero ya me lo quitaron o qué? Pero Gabito, a mí no me gustó. Parece Extinction, man. No sé si ya estará más chido, pero parece Extinction, Sí, yo lo probé, Gabito. Por favor, espabila, Gabito, espabila. Yo estoy en la jugada, pa. Yo estoy en la jugada, hijo. Estoy en la movida. Por favor. Pero, o sea, te digo, lo probé. Es como una copia de God Zombies, pero parece más Extinction que otra vaina. O sea, me dio esa vibra, al menos al principio. Con razón, siempre se atrasan los pagos. ¿De qué hablas? Ay, soy bobo, ¿Cuánto vale la iglesia? 1250, ¿va? ¡Terrible! No voy a poder. Ah, no, mentira, mentira, mentira. Puedo cavar. Tiene que haber algo para cavar aquí. ¡Axel Rodríguez! ¡Axelito! Gracias por el cariño, Axel. ¡Qué amable! ¡Qué amable, pa! Vamos. ¿Cuántos zombies quedan? ¿Uno solo? Admítelo que queda uno solo, admítelo. Ah, no, no, no. Bien, lo logramos, de chiripa, ¡André Velázquez, bro! Cuando mejora la arma en Black Ops 3 más de dos veces, de verdad... No, a ver, en Black Ops 3 sí no aumenta el daño. En Black Ops 3 solo le pone doble pack-a-punch de que fuegos artificiales, convertidos, esas cosas. Pero en Black Ops 4 sí. Lo que pasa es que en Black Ops 4 tienes que mejorar la arma 5 veces en total, creo, y ya. Y ahí sí tiene el daño máximo, digamos. Así es la cosa. Recuerden que en BO4 y en Cold War no hay double tap, entonces por eso tenían que buscar otra manera. Pero no entiendo para qué lo quitaran, ¿no? Te hubieran puesto así y no gastabas tanto dinero en el pack-a-punch. Cuidado que se me bota el bazo, cuidado. Hola, Gaming, salúdame. ¿Qué onda, el Otaku Gamer? ¿Qué onda? ¿Para cuándo el easter egg de Transient solo sin mods? Nunca. Down for the count. No revival. You are bleeding out. Bro, cuando mejoras las armas en BO3 más de dos veces, ¿de verdad se mejoran o solo cambian sus habilidades? Ah, pero no tenía para abrir. No, no pasa nada. No tenía para abrir. No problem, dude. Bueno, vamos a pasar de ronda ya. Pesado, ¿no? Pasa de ronda, valedor. Vamos. ¿Qué tal, Samir? ¿Es más difícil jugar en PC? A ver, estoy jugando en PC, pero con control, entonces está bien. Es fácil. Amigable. ¿Qué día harás el último directo? Pues puede que sea el 30, ¿Vos sos fan de The Walking Dead? ¿Viste la serie que Daryl...? No, no he visto la de Daryl, pero yo sí soy fan de The Walking Dead. Que la verdad me emociona más la de Michonne y Rick. Ay, Rick. Pero, o sea, sí la veré. Lo que pasa es que estoy esperando ya que salgan todos los capítulos. ¡Nero Antonio! Hola, que me... De hecho, me los voy a bajar para ahorita que viaje, ¿no? Para los 15... Las 15 horas que voy a estar en el vuelo me lo puedo ver. ¡Nero Antonio! Me reporto sobres, doy... ¿Cómo? ¿Qué dice? Hola, gaming, me reporto sobres. Soy de Ethermaster. ¿Cómo que eres de Ethermaster? Gracias, pa. ¿Cómo? ¿A qué te refieres, valedor? No entendí. Soy bobo. Da pa' allá, bobo. Soy bobo. ¿Para cuándo colaboración con el gaming? Mañana. Guapo el gaming ese. Hola, gaming, guapetón. Me reporto sobre Zoe de Ether Master White. Master White. No sé exactamente qué significa eso. A ver, sácate para allá. Que te pires. Ok, ¿cuánto necesito? 2200, ¿verdad? Para abrir aquí arriba. Apenas cumplí mis 15 años, bienvenido. Te hicieron fiesta de 15 años, papu. Cuéntame, ¿te casarías con el gaming? Nel. No me casaría con ese loser. Ahí está, listo. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Miguel. Pero como siempre, yo vengo aquí a sufrir. A llorar. Epa, la MP40. ¿O me da frío? Please. Que no te voy a ayudar, que no quiero ayudarte, entiende, por favor. He said. Vamos, si perdí ese double points, a llorar. Munición de la Dracon, Chuletota, mira. Bueno, ya, tranquilos. Ahora sí. Ya tenemos para abrir todo, pa. Sí, señor. ¡Epa! ¿Y estas donaciones, pues? ¡Edwin Pai Pai! ¿Qué tal? Bienvenido, Pai Pai. ¿Cómo estás? Tenga pa' la soda en el avión. Gracias, bro.
Muchas gracias, hola, Edwin Pai Pai. Tenga para la soda en el avión sonrisa, sudor frío. Nero Antonio sonrisa, también frío. Acaba de donar. Gracias, Nero Antonio, por otra donación. A ver qué dice el Nero. No tengo el récord, ¿eh? I don't have the record. Hola gaming.me, reporto, tú puedes master de master dueño del éter oscuro. Ajá. Estoy con mi novia que te saluda. Ojo. Y me quiere matar. ¿Te quiere por qué? ¿Qué hiciste, pues? ¿Por qué te quiere matar, pues? ¿Qué hiciste ahora? Gente, tengo miedo. Tengo mucho miedo, la verdad. Lo admito. Ahí está el disco ya. Oye, pero a ver, ya puedo buscar mi bastón, ¿no? O sea, uno tiene que abrirlo, ¿o sí? Eso no me acuerdo, vamos a probarlo. ¿Alguien sabe, chicos? Si uno tiene que poner gramófono al principio, da igual. Ya puedes buscar la piedra. Que eso sí no me acuerdo, ¿eh? Ahí sí les fallo. Huh. ¿Te gusta el gaming? Uy. Uy. Lo siento, pa. No soy gay. ¡Ah, ya viene el Panzer! ¡No! ¡Uy! ¡No! Seguro que viene el gigante. Ah, no, no. Mira, no viene de ese lado. Sí, 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 solo ocupas el gramófono. Ah, perfecto. Vale, voy para allá. Qué imponente, ¿va? Diablos. Diablos, pa. Cuando había dinero, ¿no? Cuando había billete, pa. Hola, Francisquito, Coyomi, Miguel. Un saludo para todos. Jeremías, ¿te volverías rico si las donaciones siguen así? Tranquilo. ¿Qué le respondo? Tranquilo. Calma, calma, calma. No estés con la calculadora. Ya te vi contando las donaciones. Tranquilo, papu. Tranquilo. No les voy a mentir. Me da un poquito de miedo hacer este ritual aquí, ¿eh? Mejor tiro un mono. Si es que con la Dracon no tengo confianza, ¿eh? Nel. Ya, completa. Generator. ¡Ay, ay! ¡Ve! Ese es el problema. Dale. ¡No, pero no pases de ronda, tío! ¡No! ¡No! You can open the gateway to Agartha. ¿Qué te pires? Bueno. Bueno, muchachos, me está esperando un Panzer a la salida. Open by the Sons of the Ancients. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. And only with all can Agartha be rich. Nah, dale, dale, dale. No le hace nada, ¿no? No le hace nada, pa. Uy, uy. Ya va, espera, espera, espera. Que se apesta fail, ¿eh? Apesta que me va a tronar el fueguito. Dios. Terrible. Terrible. No, 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 por favor, no lo hagas. Por favor, te lo pido. Voy a tirar un mono porque... Ay, ya está vibrando el control, no te lo puedo creer. ¡Wow! ¡Wow! Esto es... A ver, estas son el tipo de cosas que cualquier ser humano normal debería decir aquí, hasta aquí. Me estás queriendo decir que el vato estaba apuntando al portal, ¿no? O sea, ¿me estaba campeando el vato o son ideas mías? Me estaba apuntando, güey. O sea, ¿qué se supone que podía hacer ahí? No podía hacer nada. ¿Lol? ¿Lol? Edwin Pai Pai, gracias por la donación. Me puso una Claymore, ¿verdad? Mi campeón, pa. Ah, buen loco. Primer fail. Perdimos los monos. Uy, es que... A ver. Cometes un pequeño error. Mi error fue matar al último zombie. Pasé de ronda y se acabó la partida. Diablos. Gracias a las donaciones. Diablos. Se va de vacaciones. Cara sonriendo con corazones. Sonrisa, sudor frío. Un pequeño error y lo pagas carísimo. ¡Carísimo! Rápido, manquito. Voy. Ya, ahora sí. Estoy calentando motores. O sea, ustedes no pensaron que le iba a hacer a la primera. Es imposible, va. Vamos a ser honestos, chicos.
Vamos a ser realistas, ¿oyeron? ¿Ya es suficiente con esto? Lo fuimos. Lo fuimos. Yo voy a empezar a cavar aquí. Y estoy seguro que viene el gigante, admítelo. Admítelo que vienes. ¡Neta! ¡Neta no viene! ¿Por qué no? ¡Cuidado con la luz! ¡Edwin Pai Pai! Muchas gracias. Muy insano el poder del Panzer, sí, ¿verdad? Y aquí no tenemos Claymore que nos ayuden como en BO2. ¡Qué tragedia, señoritos! A ver, los gigantes, ¿qué pasó? Nah. Estafadores. Y ni siquiera tenemos la caja aquí. Bueno, no, lamentable, no, lo siguiente, ¿no? Lamentable. A ver, vamos a sacar billete entonces, ¿no? Gracias. ¿Y cuándo me voy de viaje? El 1 de octubre, mejor decir el 1 de octubre, ¿no? Más preciso. Muy insano el Panzer, todo un camper, sonrisa, sudor frío. Todo un camper, ¿eh? ¡Qué rabia, pa! ¡Qué rabia! Porque estaba emocionado con esa partida, loco. ¿Qué tal, Yariel? Pero bueno. Ni modo, ¿ah? ¿Qué se le va a hacer? ¿Cómo haces para iniciar la ronda con esa arma? Es super easter egg, hijo mío. 2017, pa. 2017 eso, hijo. 2016, de hecho. Me encantaría que subieras la guía de Origins. Bueno, puede ser cuando regrese. Lo pensaré. No prometo nada. No me vas a sofocar. ¡Ey! Hola. Ahí está. Ahí viene. Dice Gaming, ¿qué puedo hacer para ser miembro del canal? ¡Ya eres miembro! Pero ya eres miembro, pa. Ya eres un crack. Ya eres un crack, Humberto. Tenía mucho sin ver un directo. No te preocupes, Yariel. Hola, ¿qué cuentas? ¿Qué me cuentas? ¿Te acuerdas de David Villalobos, antiguo donador? Puede ser, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo tengo el Black Ops 1 en inglés y me compro los DLCs, el idioma tiene que ser el mismo en el que tienes el idioma del juego. Cuidado con eso. No puede ser que 12 años después van a seguir cometiendo el error ese de comprar el DLC en otro idioma. Cuidadito. Por favor, muchachos. Me metí a Tinder a buscar una Sugar Mommy. ¿Qué opinas? ¿Estás tan desesperado? Pues bueno, como tú veas, pa. Cada quien, ¿no? Si es lo que te hace feliz, dale. Ok. Toma. Bueno, ya, listo. Lo fuimos. Nunca está ahí para acabar al principio. ¿Por qué? Dale, pa, rapito, pa. Ay. Ya estoy molesto. Estoy modo molesto. Ya listo. Lo fuimos. Hola, que me diga la frase célebre. Eso no es la frase célebre. Uy. Vamos. Bien. Ajá, ahí está. Tuve pilas ahí. Perfecto. Ya por esto valió la pena la partida. Sí, señor. Yo me compré un DLC de Skyrim en otra región y todo estaba en inglés. No, pero en Call of Duty no te deja jugarlo, bro. No es tanto por el idioma. Más bien los de Skyrim sí lo hacen bien. Que al menos te deja probarlo. Call of Duty de plano creo que no te lo detecta. Imagínate. Imagínate esa estafa, ¿no? Te haré un fan art. Pero, ¿cómo sería ese fan art? ¿Cómo sería si no me ves la cara? ¡Cuidado con la luz! ¡Otra vez con el Dempsey! ¡Qué dolor, qué pena! Ahí está. Perfecto. ¡María Vélez! Gracias por la donación, María. Bienvenida. ¿Cómo estás? Carpintero. Gracias, María. Te agradezco mucho el apoyo. Una crack de verdad. Tengo mucho miedo. ¿Cuál es tu youtuber favorito, DJ Mario, ahorita? Porque cuando es época de FIFA, es DJ Mario, pa. Definitivamente. Hola, Valentito. Viva el FIFA. El mejor juego del mundo, de la historia. Que viva el Fifirri. Muy bien. Bueno, vamos a darle para acá, ¿no? A ver si de casualidad podemos hacer esto. ¿Te gusta el humor negro? Sí, pero es que hay veces que... que la gente no entiende que yo soy youtuber, ¿no? Y no puedo hacer cualquier tipo de humor porque me funan. A ver. Y luego igual hay gente que dice, hago humor negro. Y dicen unas estupideces que eso no es humor negro.
Cuidado, 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 cuidado. Ahí está, ya llegamos bien. Bueno, voy a failear. Dios mío, no, no, por favor. Ya. Tranquilo, tranquilo, por Dios. Por Dios. ¿Cómo ibas a failear ahí, hijo mío? Cuéntame. Un pequeño aporte. No, gracias María, muchas gracias. Llegué hace no mucho al canal, realmente sentí la nostalgia de estar con mis amigos jugando zombies. Y es lo que muchos me comentan a veces, de que, o por ejemplo, volví a zombie gracias a tus videos. Me parece muy, muy top eso. Regresen a la comunidad. God, God, chicos. A ver si la pieza está aquí. A ver, a ver, a ver. Sí. Vamos, ya tenemos el escudo. Qué maravilla, ya vieron. Ya me recuperé, valedores. Ya voy igualito que la pasada, igualito. Igualito. Epa, ya va. Yo no le puse accesorios la otra vez. Ay, chicos, voy a perder. No le puse accesorios a las armas. Rayos. Solo por eso voy a perder. ¿Habrá morada hoy? Es que no sé, no sé, no sé. Tranquilo, bro. Tranquilo, es que debes entender una cosa, Henry. Estoy en un reto difícil. Mi cabeza no está ahorita en la morada. Mi cabeza está aquí. En el momento. Dun, dun, dun. Debes calmarte un poco, Henry. Dun, 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 dun. No está la pieza aquí. Pues ya la acabo de recoger ya, ¿no? Pesado, ¿qué estás buscando? Si ya la buscaste, va viejo. Todo bien acá, ¿no? Todo fino ya. Vamos, vamos, vamos. Kimin, ¿cuál es tu arquetipo favorito e invocación en Yu-Gi-Oh? Acoustic, yo me quedé en la primera temporada de Yu-Gi-Oh, ¿ok? Por si acaso te lo digo. Porque te veo muy emocionado. ¡Alejo! ¡Gracias por la renovada de miembro! Muchísimas gracias, Alejo. ¡Qué grande! ¡Qué pedazo de crack! ¿Hoy se completa? No creo, vais a ver. Lo veo muy difícil. Lo veo negro el panorama. Pero bueno, vamos a luchar al menos, ¿no? Que no se diga que no lo intentamos. ¡Buu! ¡Buu! ¿La pieza? ¿Qué? ¿Qué? No me dio la pieza, papu. ¿Por qué? Ay, ¿por qué no me diste la pieza? ¿Por qué no me la das? ¿Qué es lo que tienes contra mí? Para acabar, para acabar. Bueno, chicos, métanle nitro, pues. Métanle nitro, pues. Kimin, ¿cuándo vas a hacer directo? Al regresar, ¿qué día voy a hacer directo? Ahorita te digo. Pues yo creo que el 20, señorito. Ese es el problema, que me voy más días de lo normal. Porque yo regreso... ¡Cuidado con la luz! O sea, yo regreso el 18, pero... Pero después de 15 horas de viaje, imagínate. Imagínate. O más, porque serían 15 horas... De... ¿Cómo se llama? No, no, es más, porque es un vuelo de Madrid-Turquía, Turquía-México. Madres. Ay, loco, ¿viste? Va a ser un día fuerte, ¿eh? Voy a llegar morido. Pan, pan. Llegas al 20. Llegas al 20 o 18. No, es que debe ser como una mezcla, ¿no? A descansar, papu. Epa, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Calma, cálmate un poquito. Vamos a armar con calma el escudo, por favor. Por favor. Sí, primera vez en Europa. A ver, y te digo la verdad. Si no hubiera sido por esto de mi mamá, de que tiene que ir para la embajada de allá, no creo que hubiera ido nunca, Nunca. O sea, es de esas... De esos giros del destino que se agradecen, ¿sabes? Yo lo firmo, claro. No me voy a quejar. ¿No hay para acabar en el medio, en serio? Vamos a abrir al menos aquí, ¿no? Pero bueno, conseguí esta que es la más difícil. Papelón. ¡Bautista Rodríguez! Muchas gracias, Bautista. O me mata el zombie o me aplasta este. Uy, calma, calma, calma. Calma, calma. Señorito. ¿Por qué nunca hubieras ido? Supongo que no se hubiera dado la oportunidad. 15 horas no es nada. Acá en Paraguay, para ir a China tardas 3 días. A ver, creo que para ir a China tardas eso en cualquier lado, ¿no? A ver. Zombie. Voy a activar esto. Para no perder la ronda al menos, ¿no? Ah, güey, qué pesado, men. Dios. Qué pesadilla. Edwin Pai Pai, gracias por la donación. No llego a...
Mejor aplique lo de bloguero pie. Si le va bloguero. Bien, sonrisa, sudor, sí, frío. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? De bloguero. Pero es que lo de bloguero rifa al principio si vas a un lugar peligroso, pa. No si vas a España. ¿Sabes? Tienes que arriesgarte. ¡Roberto Reyes! Gracias por el miembro, Robertito. Gracias, pa. Gracias, gracias. Gracias. Pero David Villalobos, yo no me acuerdo jugar contigo, David. ¿Jugaba en Play 3? Dice, yo no me acuerdo, la neta, güero. De jugar contigo no me acuerdo. ¡Alexis! Gracias también a ti por la donación. ¡Gracias! 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 Nadie va a decir nada del hecho de que casi pierdo la partida ahorita. ¡Qué miedo, Qué miedo y qué humillación! Si vas a Barcelona, si es peligroso, sí va. Cuando vayas en el avión te vas a imaginar que estás en modo de... ¡Sí! ¡Gracias, bro! Me voy a imaginar de un avión que se estrella. ¡Gracias, bro! Eres el mejor del mundo, que lo sepas, Te dicen el niño buena onda. No eres para nada un niño oscuro, Nada que ver. Nada que ver, bro, de verdad. No eres un niño del diablo. Créeme que no. Uy. Ya vieron que si tengo niños de Lucifer aquí, ¡Roberto Reyes! Desde el otro día me quería hacer miembro, Roberto. Pues gracias por hacerlo, por decidirte, pa. Mucha suerte. Me skipeaste mi miembro, pero TQM. ¿Qué? ¿Te skipié tú mi... Alexis, perdón. Es que ustedes son malvados, ¿vieron? Ven que estoy en un reto que me tiene pegado en el asiento. Desde el otro día me quería hacer miembro. Perdón, disculpen. Recuerden que también tengo que jugar, No se les olvide que tengo que jugar. Recuerden que no es un video de fondo lo que tengo, Estoy en vivo. Vamos. No, pero mira, sin accesorio, esto está muy feo, Me vas a perdonar, pero esto está muy feo. Adrián Vera, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás poniendo locos temazos nada más? Es que ya me estás preocupando, Adrián, ¿estás bien? Ya me estás asustando un poquito, Adrián. Voy a tener que llamar a tu mamá. No sé qué te pasa. Bueno, ya podremos pasar de ronda. Voy a pasar de ronda mejor, ¿va? Los puntos me hacen falta. Sí. Sí, señor. Tus seguidores te vamos a extrañar. No, yo los voy a extrañar a ustedes también. ¿Ustedes creen que no? Claro que sí, pa. Una grabación comentada, dice. Can you hear me? Please. Ahí está, ya tenemos el recording. The recording. Y hay otro que me está diciendo gaming failure. Bueno. O sea, yo tengo la teoría. Yo tengo la teoría de que estamos rodeados de androides. Es como la película de Yo Robot. Yo no puedo creer que una persona real se la pase en mi directo de 2 horas poniendo el mismo mensaje una y otra vez. No puede ser, No puede ser, Yo creo que hay robots entre nosotros, chicos. Cuidado, Si te descuidas, puede que haya un robot atrás de ti. Cuidado. Cuidadito. ¿A dónde vas? España. España. Deben haber androides sueltos por aquí. ¿Un bot más? Ándale. Ándale. Una máquina a lo Terminator. Sí, da como Terminator, ¿no? Y ahorita que está de moda algunos que dicen lo de NPC. Y ni siquiera sabrán qué significa NPC. Eso es lo que más risa me da. Turururu. Cuidado. ¿Qué significa NPC, chat? No saben ustedes tampoco. No lo saben. Sin googlear los perritos malvados, Ya viene el típico que lo va a googlear. Le voy a dar la primera palabra. Non. Regalada la primera. Non. Destruye el avión. Voy. Voy a comprar munición ya. Nadie lo sabe. Non-playable character. Ahí estamos. Bobo. Bobo. Edwin Pai Pai. Sí, te voy a extrañar, Edwin, claro. Claro que sí, Pai Pai. ¿Cómo no te voy a extrañar, sinvergüenza? ¿Cómo no te voy a extrañar, Brody? Chicos, saben que no lo voy a completar esto, ¿no? Son conscientes. Yo solo les digo, Vamos a tener que llegar a un acuerdo. ¿Qué les parece si puedo comprar Quick? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Puedo comprar un Quick? ¿Qué opinan? Me va a extrañar Pai Pai. Mejor vaya llevando sonrisa, sudor, frío. No, juega normal. La canción es un temazo. No. Hola Gaming, no. No, sí, no, no, no. Ah, bueno, ya no les pregunto nada, pues. ¡Sí, cara! Ay, ya no les pregunto nada, pues. Yo pensé que eran mis amigos, ya veo que no. Que se piren. Ay. Ay. Ya, no me hablen, ya, bueno, no les pregunto nada, pues, sí, cara.
Sí, cara, yo quería contar con el apoyo de usted, pero ya veo que no. O sea, yo solo decía comprar Quick, porque es que es muy... Ay, es muy doloroso cuando te caes y pierdes así porque el juego le provocó y listo. Es doloroso, la neta. Se molestó, aprende a bromear, Sam. ¡Felipe Iglesias! Muchísimas gracias por el miembro, Felipao. Bienvenido a la familia. ¿Haz lo que dice el título? A ver, le voy a poner Easter Egg sin perks, pero con Quick. Sí, sin perks, pero Quick. Quick sí. Quick no es perk. Sangre de zombie. Sangre de zombie. Nos vamos. ¿Por qué esos zombies tan lentos? Quizás porque es ronda 6, ¿no? Puede ser. Puede ser que es porque es ronda 6. Puede ser. ¡Enzo! Enzo, muchas gracias por el apoyo. ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! Muchas gracias, Enzo. ¡Qué amable! Chicos, voy a comprar Quick. ¿Qué opinan? Ay, es que... Ah, a ver, si hacemos una votación, vamos a hacer una votación, ¿no? Una votación rápida. A ver. ¿Puedo comprar Quick Revive? Voten, porfa. Voten, chicos. Voten. Democracia. Lo que sea que decidan, voy a acatar la decisión. Al final ustedes son los que controlan el directo, por así decirlo. ¿Quién enaza? Yo sí, güey. Yo sí. Yo no me escondo, Yo no me escondo, pa. ¡Leonardo! ¡Gracias por los soles! Hicimos el easter egg de Der viendo tus videos 10 días, tremendo god. ¡Ey, buena, pa! Buena, buena. Puedes mandar un saludo a tu pana Mati. ¡Hola, Mati! Tienes un gran amigo con Leonardo, Un gran papu. Un gran papu. Tere. ¡Ey, también tenemos donación de Fuller Cheme! Si encuentra Montículo Rojo, compra Quick Revive. Compra Quick Revive, así sigue siendo un reto. Pero, ¿por qué, pues? ¿Por qué lo dice? No entendí bien. ¡Ay, no entendí! ¡Ay! ¡Ojo! 57% dice que sí. ¡Ojo! No esperaba eso. Ahora, 43 dice que no, loco. Es bastante. Cuidado, Cuidadito. O sea, parece que la gente se cabrearía, ¿no? Gaming, hicimos el easter egg de Der viendo tus videos 10 décimos, tremendo god. Nos consta un año, pa. ¿Puedes mandar saludo a mi pana Mati? ¡Un año! ¡Un año, pa! Increíble. Si encuentras Montículo Rojo, compra un revive, así sigue siendo compra un reto. Compra un revive. Tan, tarán, tan, tarán. Bueno, ya. Por ahora pasemos de ronda, ¿no? Por ahora pasemos. Me quiero hacer miembro, pero ni para el desayuno me alcanza. Tranquilo. Te salvaste. O sea, es que la gente vota que sí, pero... no sé. Tengo dudas igual. La razón por la que tengo dudas... es porque... de todas maneras... 40% dice que no. O sea, y si les molesta después, sí, ¿verdad? No, mejor no, mejor no. Me aguanto, no importa. Va a ser sufrimiento y ya. No, y tú sabes que capaz que con mi suerte me compro Quick y lo completo, ¿no? Sin KM. Después queda manchado el desafío, ¿no? Vamos a seguir entonces. Pero... si vuelvo a perder, voy a ponerme accesorios en las armas, ¿ok? Porque es que eso sí ayuda, quieran o no. Si te cambia mucho. Buen día, papurri. ¿Qué tal, Tommy? Tommy. Bienvenido, Tommy. Ah, loco, pero dale. No me robes así, Dios mío. Dame algo, ratón. No puede ser. En el anterior directo casi lo consigues. Bueno, o sea, todavía faltaba algo, pero había pasado ya bastante, Eso fue lo que me dolió, que había avanzado. Mira la basura que me dio. Dios. Ni modo. Modo gringo aquí. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Queda un zombie. Gracias, Alexander. Gracias.
Gaming compre una Xbox para volver a jugar Zombies Wild. ¡Vamos! Bien, ¿eh? Muy buena decisión, papu. Gracias por el apoyo, ¿eh? Gracias. Bueno, chicos, yo creo que ya podemos cerrar la encuesta. Ya tengo los resultados después de 3 minutos. 58% dice que sí, pero me voy a aguantar, ¿ok? Voy a aguantarme una partida más. Una partida más. Si Herbic dice que usa Spergs, yo lo apoyo. ¿Herbic qué dijo? ¿Qué dijo Herbic? Dijiste algo, Herbic. A ver, Herbic es el comisionado de dificultad, así que él puede aprobar si compro Quick o no. Ni siquiera está Herbic, ¿verdad? Pam, 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 pam. ¿Foto Bernabéu? Espero. Espero que sí. Quisiera si encuentras a John Cena y La Roca peleando. Sí, no, de repente, ¿no? De repente están peleando. Así en la calle, ¿no? Súper casual, güey. Pam, pam. Si pierdes, juegas Left 4 Dead. ¡No! Está equivocado. Si compras Quick, haces el mini-mini, tú puedes, pa. Yo puedo. Dale. Dale. No, la verdad no puedo, güey. La verdad no creo que pueda, pero bueno, ya ni modo, chicos. Ya ni modo, chicos. Y qué pesadilla el gigante que nunca viene el adecuado. A ver, voy a hacer una cosita por acá, espérame. Vamos a llamar el tanque en el inicio. Me estoy emocionando con lo de cavar, Y Dano MC Oficial también acaba de donar. ¡Qué grande, Dano! ¡Qué grande! Nos fuimos. Un consejito para la boss fight de Revelation Gaming. El chicle y ya, el raindrops. O si no, usa la Dingo. Si hace la máscara de Shadowman, loco, que yo tengo un corto para que lo puedas hacer, créeme que tu vida va a ser mucho más sencilla si lo que tienes es miedo de failear ahí, pues. De esa manera vas a gozarlo, bro. It has to be. It has to be. Ahí está la foto con el Vegeta, dice el Hunk. ¡Nos fuimos! ¡Lo fuimos! Ay, 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 ay. ¿Face reveal por Quick Revive? No, tan loco, entonces no. Entonces no lo acepto el trato. Voy a tirar otra vez. Voy a tirar otra vez de caja. No me interesa nada. Hay que jugársela en esta vida, pa. Vamos. Una Mardos ahí traviesa, ¿no? Una Mardos ahí de repente, casual. Toma la Mardos. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal el RPK, chicos, chicos. Cuidadito. Tomen agua. Sí, mejorando un bastón sin perks ni chicle. Ah, ese es el nuevo título que voy a poner. Perfecto. Me parece. ¿Cuál es el mapa custom que más te gustó desde 2023? Todavía no he visto uno, así que me impacte mucho. ¡Un hombre más! ¡Un video más, mi gente! ¡Me encanta esta vaina! ¡Bienvenido, pa! ¡Bienvenido! Gracias por el apoyo. ¡Qué amable! ¡Viene el Panzer y voy a perder! ¡Voy a perder! ¡Chicos, chicos! ¡Viene el Panzer! ¡Estoy liquidado! Ni me había percatado de que venía el Panzer, ¿eh? ¡Trágame tierra, pa! Me la voy a jugar, no importa. O sea, si voy a perder, pues ya, pierdo desde ahorita. Ni modo. Ni modo. Igual estaba apretado, men. Y si le pegas con el escudo del Panzer, se muere de 3 golpes. Ah, ok, va, Javi. La parte donde me echa fuego cuando estoy cerca de él, no. No la cuentas, ¿no? Sinvergüenza. Esa no la cuentas, ¿no? ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! ¡Con la luz! Un video más, mi gente. Me encanta esta vaina. Ay, Dios. Me va a atrapar, me va a atrapar, me va a atrapar. Me va a atrapar. ¡Ay! ¡Ay! Panzer francotirador. O sea, si encontraste un montículo rojo, compra el revive. Vamos. ¡Qué loco, pa! No le he quitado ni el casco, mira. ¡Are you fucking mad, yeah! Ignacio García, gracias por el apoyo, Ignacio. Con el bastón de viento. Gracias, Nacho, gracias. Gracias, Ignacio. Con el bastón de viento lo mata de 3 tiros. Gracias, Ignacio, gracias. Pero ¿y el bastón de viento de dónde me lo saco, pues? Gracias, Nacho. Con cualquier bastón lo mato, Ignacio. Con cualquiera. Ay. El problema es que no tengo bastón, o sea, no logré juntar el dinero bien. Epa, el Panzer te puede... ¡No! El Panzer te puede salir... ¡Qué troll eso del potenciador en el tanque! Esta es la cosa más troll que hay, de verdad. Te lo juro que el juego lo hace a propósito.
El juego dice, ah, activo el tanque que salga potente como el autobús de Transit, lo mismo. Vamos. No, no sería el primero del mundo en hacer Easter Eggs sin perks, porque de hecho, que yo sepa, hay un vato, un gringo que hizo todos los Easter Eggs de Black Ops 3 sin que lo tocaran, sin recibir un golpe, pues. Y sí, por ejemplo, de Ryzen, si lo tocaba el fuego del pan, se reiniciaba. Imagínate, nah, huevón, es loco. Diablo. O sea, mantener distancia, ¿no? Había pandemia, mantenía la sana distancia ahí. Terrible. Eso está muy loco, muy loco. A mí ya me han dejado rojo como 10 veces esta partida, imagínate. Chicos, aquí voy a esperar al Panzer, Que por cierto, ¿dónde está? Tiras tanto de caja, mejor abre puertas, guapo. Sí. Yo no sé qué pasó ahí, ¡Renegado! Tira... Sí, Renegado. Gracias por tu donación, carnal. Tienes razón. Tienes razón. Tienes toda la boca llena de razón, pa. Dios. ¡Pero déjame quieto, perro! ¡Epa, ya va! La RPK es muy buena, pero yo no sé qué pasó aquí. Parece que hay que mejorarla, porque sin Pack-a-Punch parece de papel. ¡Oh, el Panzer es una esponjita! Bob Esponja, le dicen. Tengo pánico, tengo terror. Creo que esto se complicó demasiado. Pero demasiado, no da risa. Te lo juro, no da risa. Bueno, la pieza que me falta es la de en medio, ¿no? ¿Ambas cosas? Sí. Me falta el 5 y el 6. ¡Buf! ¡Buf! ¡Penalti! Falta la mina trampa, pero es que es malarda aquí, va. Yo no sé si la mina trampa funciona contra el Panzer. Yo diría que no. Diría que no aplica. Vamos. Ay. Where doorways? Open by the songs of the ancients. What am I looking, El disco, ¿no? Ahí está. Dejamos un zombie y me hago todos los bastones en esta ronda. Perro. Ya va. Claustrofobia, No. Claustrofobia, pa. Scheiße. Can you fucking... How many fucking zombies are there? Dios. Ahí viene el gigante también. Aplástame, pues, pesado. Dios. Pam. Ay, Dios. ¿Sabes alemán? Ja, natürlich. Mr. Daily J se lo hizo sin perks en Black Ops 2. Pero es que eso fue en cooperativo, yo lo hice igual. Si el Mr. Daily J es más malo que el diablo. Ese vato es de eso que sin perks Oli no se entera de nada. De hecho, ese vato llegó en su momento en Black Ops 1, subió una ronda 75 en 5 que era trampa. Y él la borró, pero alguien había descargado el video y años después la comunidad se dio cuenta que había hecho trampa. Cuidado, por favor. Cuidadito, Y aparte, ¿quién le iba a creer una 75 a ese vato? Por favor, ¿Quién te iba a creer, monstruo? Por favor. De hecho. Y también en su momento lo funaron porque hizo plagio de un video. Copió todo lo que decía y ya, y lo funaron. Porque eso no se debe hacer. Hay una cosa que es tomar ideas, pero hay que parafrasear, no copiar todo lo que dice la persona, ¿no? Y sin dar los créditos. Hola, Master Bear. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? A ver, chicos, ¿qué hacemos? Pregunta seria, ¿qué hacemos? Yo voto por pacaponchear, La neta patineta, güey. Espérame. No, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar el eléctrico primero. El eléctrico, vamos.
¿Algún día te vas a casar con Richtofen? No creo. Richtofen y yo no somos compatibles. No somos compatibles. Ah, ya me está sudando la mano, ya tengo miedo. No estoy metido, No estoy metido, pa. Uy. Ahí está. Let's go. Ok, let's go. Let's go. Dale, nos fuimos. Gaming y Maxi se murió. Luego de muchos intentos lo conseguí junto a mi bro. ¿Qué conseguiste? Ya no sé de qué estabas hablando, valedor. ¿Qué conseguiste? Vamos, primera piedrita después de horas de gameplay. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Vamos a tratar, chicos, de no pasar de ronda de manera así muy loca, A intentar que sea lo más bajo posible, pero claro, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo pasamos? Tratando de no desperdiciar los zombies, ¿verdad? Sería. Dale, papi, métele nitro. ¿No vas a tomarte quick? No, no. Oye, en esta partida no. ¿Para cuándo Mefistófeles en solo sin la Director's Cut? Jaime, yo lo pasé en el modo pelea, ¿qué hablas? Yo lo pasé en el modo pelea con 5 perks, Mefistófeles. A ver si te enteras, ¿no? A ver si te enteras, sinvergüenza. Claro, pero como tú eres manquito, tú no puedes. Como tú eres manquito y limitado, no puedes. Muy bien, ahora vamos a armarlo. Ah, pero hubiera recogido el gramófono, ¿no? Ya, ni modo. Ni modo. Sí, no lo recogí, pero ya ni modo. No me va a estar regresando a cada rato. Mejor agarro mi bastón y listo. Y listo. Esperen, ahorita lo recojo. Vamos. Vamos. Loco, el Jaime me acaba de decir eso de Mefistófeles y ahora pone, no puedes sin perks ni arma mejorada. Neta, Jaime, neta. ¿Por qué te picas, Jaime? Si vas a decir algo en internet, no te piques, llorón, dale. Qué hueva, güey. Qué hueva la gente que uno le responde y una vez se pican. Es como que streamer, yo te puedo decir lo que quiera y, en fin, yo me pico si quiero. No, no te piques, bobo. Bromea un poco, Dios. Pam, param, pam. Pam, param. ¿Para cuándo tu cumpleaños? Mañana. ¿Qué me vas a regalar? ¿Qué me vas a regalar? Regálame algo. Regálame algo, por favor. Hola, ¿cómo estás? Hola, Alejo, muy bien. ¿Tú? Bueno, no, ni tanto, Alejo, no te creas, porque obviamente cuando uno hace esta cosa se siente. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, Dios. Ay, Dios mío. Qué miedo. Bueno, ya estamos. Ya estamos, chicos. Yo te regalo algo más, subs. Que tú me regalas suscriptores, ¿no? Está bien. No te preocupes. Hola, Albertito. A ver, pero los que se molestan que no los saludo, ténganme un poquito de paciencia, pa. Ven que estoy en un reto bien difícil y se quejan que no los saludo, dale. Un poquito de empatía, ¿no? Malvados. Son unos sapitos glock, ¿eh? Entonces, para eso me dejan comprar quick, ratones. Si quieren que los esté saludando acá rato. Dejen comprar quick, entonces. Sí, cara. 4, 6. Bien. No, 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 los 8 Panzer no es difícil, eso lo pasé. Lo que pasé fue cuando. Lo que no pasé fue. Lo de llenarlo. ¿Qué pasó? Sanaba. La regué, güey. La regué. Espérame. Espérame, ahora sí, ahora sí. Es que con el zombie atrás es difícil. ¡Pero cómo lo mata ahí, loco! ¿Cómo lo mata? No manches, pero si estaba atrás de mí. Yo no voy a recuperar ese generador, Está muy lejos. Está demasiado lejos. Lloremos, chicos, lloremos juntos. No, pues sí lo tienes que recuperar, bro. Ve para allá. Sí lo tienes que recuperar, no hay de otra.
¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Dios! A ver... No importa que no me den la munición, no importa. Lo que hay que hacer es aniquilarlo y ya. Fuera. Fuera, ratón. Dios. Los rateros. ¿Cuál será la lógica de los robageneradores? O sea, la historia, digamos, el lore. De por qué aparecen, ¿no? Porque aparecen de la nada. Quiero saber eso. ¿Te regalo una donación o miembro si puedo? Tranquilo. Manda un saludito. Hola, Gael, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No sé. Está raro, ¿ah? Sería interesante saberlo. ¿Qué opinas del nuevo Call of Duty? Basura. No, no. A ver, mira, señor. Los que somos veteranos ya de la comunidad de zombies, nos han roto el corazón tantas veces con juegos malos que no nos emocionamos, pa. Ya aprendimos, ¿sabes? Por suerte. Entonces, por eso a mí... No me interesa ahorita emocionarme por algo que capaz que termina siendo una cosa horrible, ¿sabes? Mejor esperar, bro. Esperemos y ya. O sea, ya veo a personitas muy emocionadas por el tráiler y parece que se les olvidó lo de Vanguard. Entonces, por eso les digo, un poco de cautela, ¿ok? Vamos a calmarnos, relajen y esperen a que ya veamos el gameplay final. Relajen, no se emocionen tan fácil. Tu, 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 tu. Recuperar las almas de sus hermanos. Fuga, fuga. Creo que me falta moverla de aquí abajo. ¿Por qué no usas chicles, Dudita? No, pues es como el reto, pues, de sin chicle y sin perks. Must have done some. Así es para la derecha. Te faltaría el de la iglesia, seguramente. Uy. Uy. Ah, sí, ni está abierto, imagínate. ¿Cómo no va a faltar este, señor Gaming? Cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo, Gaming Channel. Voy a aprovechar de ir haciendo los morteros. Me la pela. Me la pela, pa. Dale, hijo, dale. Mira, o sea, aquí podemos ir avanzando algunos ya. Tú sabes, tres zombies, wow. Cómo avancé, ¿no? Increíble. Vale, Dieguito. ¿Qué onda? Avancé tres zombies, qué productivo. Vamos. Vamos. 3, 2, 1, listo. Wow, 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 wow. Ay, ay, ay. Dale. Listo, muchachos. Listo. El disco rojo, el disco rojo. Está por acá. Bueno. Claro, esta es la parte donde me termina costando, ¿verdad? Porque estoy matando a los zombies. Y no sirven para nada ahí. ¿Tú sí hacías tareas en el colegio o eras vago? No, 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 yo hacía las tareas. Yo no era un estudiante mediocre, no, la verdad no. Y tampoco digo que fuera el mejor, pero... O sea, trataba de... Al menos... Lo necesario, ¿no? Para pasar bien. ¡Escobar! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! ¿Cómo te va, niño? Un saludo para ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Porque lo redactaste así, me confundiste el cerebro. Noches buenas, bueno. Estamos como Carlos Mister, marca de beso chispas. A ver, tengo que pegarle a la orbe, casi se me olvida. Tengo que ir al de viento. No sé cómo voy a hacer, pero voy a tener que esperar que venga esa pieza, porque el de hielo no podemos. Que no sé cuándo va a nevar otra vez en la 11, ¿no? Increíble cómo a veces la nieve te puede sabotear tanto la partida. ¿Y me estás trabajando de tu carrera? Sí, soy streamer, bro. Yo estudié para ser streamer. Yo estudié para ser youtuber. Ahorita no estoy trabajando de mi carrera, pero sí trabajé antes. ¿Cómo crees que me compré la PC Gamer? ¡Cuidado con Juan la luz! ¡Juan SN! ¡Cuidado con la luz! ¡Gracias por la donación, Juanito! O sea, pero yo me pude dar el lujo de elegir, bro. O trabajar de lo mío o trabajar de YouTube. Pude lograr eso. Pam, pam. No cualquiera, así que me siento privilegiado. ¿Sabes? Yo sí trabajo, no como ustedes. No como ustedes. ¿Eres muy bueno jugando zombies? Ni tanto, Ni tanto, pa. ¿Cómo estudio para ser youtuber o streamer? Dice. Estudien, chicos. Lo importante es que ustedes estudien. Pónganse a estudiar, ¿ok? Pónganse a laburar.
Si pueden, ¿no? Si se lo pueden permitir. Pam, 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 pam. ¿Deberías coger la piedra del de viento de una vez? Sí, espera, es que quiero comprobar. Qué gigante. Ah, no viene eso. Pues sí, o sea, es lo que iba a hacer, pero todavía me falta una pieza, de todas maneras, entonces no lo puedo armar. Espero no pasar de ronda, no cometer una gaming, por favor. Por favor, Se dedica a jugar esto y come zombies. Zipis. Zipis. Gaming y la novia, ¿qué te pires? Está. Listo. Hola, Benjamín. Hola, Franchu. El verdadero Franchu. ¿Cómo le haces para tener un chicle gratis por ronda? Eso es algo ya normal del juego. Si estás conectado en línea, lo tienes. Tienes casi 130.000 en TikTok, bro. Vamos. Vamos, vamos. Se celebra, pa. Se firma. Ven, ven. Ya está. Y ponemos el bastón acá. No pases de ronda y listo. Si no pasas de ronda, gaming, ya lo armamos. Ya lo hicimos, valedor. Íralo, íralo. Mi mamá no me deja comprar el Xbox, aunque sea... Mi mamá no me deja comprar el Xbox aunque sea de mi día. Tú dices de tu dinero. Oye, pero tu mamá te controla mucho, ¿no? Un poquito aterrador eso suena. Un poquito perturbadros. ¿Pero cuántos años tienes tú, Humberto? Depende de tu edad, pues. Porque si tienes, no sé, 15, pues sigue viviendo con ella. Lo que ella diga. Ay. Ay, es que ve, chicos, eso es lo malo, que cuando dejo que me rompan el escudo me meten un guantazo. Uy. Un guantazo. Me largo. Dale, vamos a esperar al gigante de acá. ¿El pase de la temporada de la costera incluye todos los mapas de Zombies Chronicles? No. Ay, no va a venir el gigante, papu. Papu, papu. No sea malo. Qué feo, de verdad, el gigante, qué feo. Dame un beso, tú sabrás dónde dármelo. Ah, pues. Se partió la galleta de soda, pues. Revienten ese botón de like, chicos, reviéntenlo. Reviéntenlo. ¿Crees que el palo de Brutus sea una referencia a que Brutus nos quiere pegar con su otro palo? Diablos. Son muy pajines ustedes, ¿no? Chicos, ya, déjenlo pajín. Los voy a acusar con su mami para que les meta una cachetada. O les tire la chancla. A esperar, gente. Ni modo. Toca esperar. Estamos en una prueba de paciencia. Prueba de amor y paciencia. ¿Mejora la RPK? ¿Seguro? ¿A poco? ¿A poco sí? Dale, pues. Bueno, sí, mientras tanto, ¿no? ¿A ti te han tirado la chancla? A mí no me la tiraban, pero me pegaban con la chancla, sí. Pero tirar ya es muy violento, ¿no? ¿Listo? Uy, uy, cuidado. Cuidado. ¿Me recomiendas comprar los tres primeros cuts? Dale. Adelante. Adelante. Bueno, muchachos, nos toca aguantar aquí a que venga el gigante adecuado, porque de lo contrario me voy a molestar. Me voy a cabrear. ¡Ting! Tín, tín. Dame un beso, pero el vato bien pesado, ¿no? Ya lo leí y sigue poniendo lo mismo, Dios mío. Ya te leí, pesado. En Black Ops 3 se pueden instalar camos personalizados. No. O sea, puedes usar mods en PC, pero en consola no. En consola no puedes instalar nada personalizado, nada. Cero. Cero patatero. Ahí viene. Sí, todos me quieren dar beso, puro vato, ¿ah? Que se piren, yo no quiero con ustedes. Yo los veo como amigos, pa. No malinterpreten las señales, chicos. Uy. ¡Cuidado con la luz! ¡Alanoski! Gracias por esa donación. Bienvenido a la familia de miembros, Alanoski. Gracias. Gracias. Muy amable usted, valedor. Muy, muy, muy amable. ¡Careful! Dale, 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 dale. Ahí está. Ya lo abrimos. Dun, 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 dun. Ya está. Listo. Tenemos todas las piezas del bastón de viento. Sí, señor. Dale, papu. Lo fuimos.
¿Cómo vas con Starfield? No he jugado Starfield porque salió otro juego llamado FIFA, FC24, así que pues ya. Y listo. Me pasarías una lista con mods de Black Ops 3. Pero no tengo eso. No tengo lista. Hermano, mira, yo lo único que hago, para que sepas, yo me meto a Steam y busco los mods y ya. O sea, voy filtrando por página y más nada, no hago nada especial. O sea, algo que puedes hacer tú también, pues. Yo no es que ya tengo el mod en la mente, no. O sea, yo voy buscando y listo. Investígale ahí ya. Eso es todo. O sea, es muy fácil, pa. De verdad. ¡Alanowski! Para que no te falte dinero, papu. Gracias, Alanowski. Gracias. Míralo, míralo. Se aprovecha de que Argentina están baratas las donaciones y me presume. Gracias, Alanowski. Qué amable. Qué amable. ¿Frionel Pesci o Camellaldo? ¿Qué Camellaldo? Camellaldo, dice. Entre Frionel y Camellaldo, complicado, No, FIFA 23, si supieras que Sebastián no lo jugué casi, No, el 22 sí lo jugué como un loco. Ahí tenía hasta Ronaldo Nazario, Ronaldinho, todo, tenía todo. Y todos los de 99, Messi de 99, que me salió, me acuerdo. ¿Me das tu dirección para cuidar tu PC? Uy, sí, mi PC, pobrecita, se va a quedar sola, pa. Alguien tiene que dar cariño, ¿no? ¡Ignacio! ¿Puedes hacer un Discord y poner los mods ahí? Podría. Pero Ignacio, es que yo soy un vago por excelencia, pa. Gracias por la donación. Yo soy flojo por excelencia. Es mucho trabajo para mí. O sea, lo dijiste y ya me dio flojera, imagínate. Sí, claro. Aquí trabajamos lo mínimo, pa. Lo mínimo. Lo necesario. Ahí está. Ahí lo dejamos y regresamos para dispararle. Hola, Eddie. Yo creo que este reto, si me hubiera puesto caramelos, pero de los clásicos, no los de paga, si lo hubiera completado, ¿no? Con la simple vista sí podía, loco. Pero bueno, porque soy un bobo, quise hacerlo según modo crack. Y mira cómo terminé, como un babieco. Tira de caja. No, estoy bien con esta ya, se la acabo de pa' caponcha, hijo. ¿Para cuándo pueblito? Uf. Alanowski, Juggernaut go quick. Juggernaut, Alanowski. Juger. Ya encárgale la casa y el canal a Herbie, que él te lo cuida bien. Sí, ¿verdad? Seguro. ¿Y si creo un Discord, soy a mí el primero que entre y esa persona crea la sala? ¿Pero por qué no crean un Discord entre ustedes y ya, pues? Para jugar. O sea, ¿no es más fácil? A ver, esperen, que aquí hay que pausar porque me va a salir el sinvergüenza de algún sitio, ¿no? Ya va, ¿dónde está el zombie? Que le voy a pegar por accidente y me lo voy a tronar, pa. A ver. Ya va, que me pica el ojo. Ay, me pica el ojito. Ahí está, viene caminando. Hola, Toxi, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Toxi? Lo fuimos. Vamos. You solved it. Nos da pereza igual que usted. ¿Qué voy a hacer para que me hagan mod? No, pero estamos bien. O sea, es que no hace falta moderadores, ¿no? Estamos tranquilos, pa. ¿Me presentas a tu prima? Bueno, de hecho voy a ver a dos primas que hace mucho que no veo. Ahorita que vaya a España. Está bugueado el zombie, está bugueado. No, pero que se quede así caminando, yo feliz. Ok, aquí puede venir otro accidente, porque a veces le disparo a esta orbe y viene el zombie y lo mato. See if this works. Espero que sí. ¿Hablas inglés fluido? Sí, peace. ¿Se viene minigaming? ¿Qué? No. No voy a tener hijos ni nada. Yo no quiero traer hijos a este mundo, así me dijo una vez una tipa. Es que yo no quiero tener hijos porque no quiero traer hijos a este mundo tan feo. Ay, ya, tranquila, poeta. Sí, cara. Parecía Sociedad de los Poetas Muertos la tipa esa. Pero bien que se la pasaba en fiesta, ahí sí no le importaba, ¿no? Se la pasaba en fiesta ligando, pero según no quería traer niños a este mundo tan corrompido y vaina. Ok, perfecto. ¿Vas a buscar la Mark II? No creo. No, mucho texto. No creo, pa. Créeme, me encantaría tener la... Está, ¿no? Sí, me encantaría tener la Mark II, pero no. Edwin, bye. ¿Pasa el Instagram de la prima o le paso el mío? No. A ver, las dos primas están casadas, las dos. Pero eso sí.
Una de las primas se casó muy joven. ¿Pase el hijo de la prima o le paso el mío? Sonrisa, sudor frío, o sea, sonrisa, sudor frío. No sé por qué se casó tan joven. Tiene 25, ella ya creo que lleva un año casado, dos años. ¡Ala, no! Es que Smurfcat o... ¿Qué? ¿Smurfcat o mañana de fresa? Habla inglés. ¿De qué hablas? Alanowski, ¿eso qué significa? La tuya por si acaso, perrito malvado, Habla inglés. Hey, my friend. Hello, friend, my friend. ¿Qué tal, mi inglés? ¿Qué tal? ¿Cómo sonó? ¡Daniel Prieto! ¡Gracias por la donación, Danielito! ¿Qué tal, mi inglés fluido? ¿Qué opinan? ¿Qué les pareció? ¿Los impacté o qué? ¡Claro! Ajá. ¿Listo? No sé, el que le pasaba ahí. Habla catalán fluido. Parlo catalán de Chepatit. Tan, tan, tarararán. La Sociedad de los Poetas Muertos, peliculón, ¿eh? Ándale. Tanfo, soy ese, dice Derek. Hey, how are you, my friend? How are you, buddy? Hey, buddy. Dun, 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 dun. Hello, my friend, how are you? Me saludas, excelente transmisión. Gracias, Gael, qué amable. Qué amable, pa. Epa, ¿cuál recogemos ahora? No tenemos la pieza de hielo, lo cual es horrible. Papelón. Ridículo. Bueno, no importa. Ay, no, voy a hacer de fuego, ¿va? Es que quiero tener un bastón en la mano, porque creo que el Panzer viene ahorita en la 11. Sí. Yo sé que el último normalmente es el de fuego, pero es que me saboteó ahorita la partida, güey, porque no me dio la pieza. No me dio la pieza del de hielo, entonces, ¿cómo hago? Qué saboteo de verdad, Tengo la... Ah, sí, tenemos todos los discos. Este direct da mucha pajilla hacerlo en solo, la verdad. Y más así como estoy jugando, porque es que tienes que estar con una cautela increíble. Un mínimo error que cometiste y se acabó. Y ya ve, yo soy muy perdido también. Lo fuimos. ¿Te gusta Maxis? Nel. Aparte, Maxis no querría contigo ni conmigo, bro. Maxis es lesbia, así que respeta. Perfecto. Ahí está, nos fuimos. ¿Cómo funcionan los chicles si soy nuevo? Bueno, pues tienes que jugar para ir sacando líquido divino y los tiras en la máquina hasta que te toquen. ¡Ken Chingan! ¡Qué rollo, mi Gemi! ¡Qué rollo, Ken Chingan! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, vato loco? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Nos vamos. Nos fuimos. La Bumhilda tiene daño por salpicadura. Y yo creo que le pasa lo mismo que la Mark II, que si está muy a quemarropa sí te hace algo de daño, pero no es algo que pase mucho, pues. Exactamente, si no juegas online no te va a dar nunca Liquid Divinium y no vas a poder sacar los chicles, los de paga, los OP. Un dato más, bienvenido. Bueno, no vamos tan mal, ¿no? ¡El Din Barrios! Hola, bro, te saludo desde Honduras. Un placer, el gamer otro pedo. Muchas gracias por el apoyo. Saludos hasta Honduras, Eldin. ¡Qué amable! ¡Qué amable! Chicos, gracias a todos por el apoyo, ¿eh? Cuando me vaya, sí que los voy a extrañar. Y no lo digo por las donaciones, sino porque los quiero mucho. Pero las donaciones también ayudan. ¡No, mentira! ¡Dale! Humildad, Gaming Channel, humildad. ¿Te la sabes o no? ¿O no te la sabes? ¿Qué tal, César? ¡Arturito! ¡Bienvenido! ¿Cuándo intentas de nuevo la ronda 150? En Shinonuma. La próxima vez que juegue Shinonuma, yo creo que se viene otra ronda. Algo más hardcore. Algo más heavy. Una 200. Dime, te vamos a extrañar. Yo también los extrañaré. Yo también. Hola, bro, te saludo desde Honduras, un placer. El gamer otro pedo, gesto de te quiero, gesto de te quiero, gesto de te quiero, guay. Te quiero, pa. Te quiero, pa. Qué grande, Uf, la 300 en Shinonuma también, la 1000 algún día, ¿no? La ronda 1000 en Shinonuma. Ronda 1000. Bueno, muchachos, se viene. Se viene lo que puede ser el ridículo del año. Ya, ahora sí empieza a nevar, por fin. Dame la pieza, pesadilla. Si no me la da ahorita, sería increíble. Aquí está, verá, de una vez, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Increíble. Eso es todo lo que necesitaba, qué pesadilla. ¿Y el Panzer? El Panzer viene. Sí, ¿verdad? Yo creo que tiene que venir el Panzer, Me parece. Chicos, vamos a hacer una vaina, ¿ok?
Ahí está, ya salió el Panzer. Ya salió. Vamos a hacer algo. Para no perder ahorita los zombies, voy a aprovechar de llenar los morteros al menos, ¿no? Con el escudo. Algo, para sacarle provecho. Y así puedo, no sé, como en ronda 15 ya podría hacer ese paso de lanzar el mortero. Bueno, no, 15 me emocioné mucho, ¿no? 16, ponele. Pam, 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 pam. ¿Por cuánto tiempo estarás de viaje? Pues regreso como el 19-20, ponle. Pam, 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 pam. O sea, sí, es bastante. Es bastante, la verdad. ¿Es el World Record de Shino? ¿No me no? Ah, el de 11.000. Claro. El de 11.000, ¿no? Ahorita lo hago. No quieres nada, perrito malvado. Loco, el Panzer, porfa. Sangre de zombie. Uy, qué verde, ¿cómo hice eso? Porque pareció que hice como el ataque impulsado, ¿eh? Ojo, descubrí algo nuevo, increíble, increíble. Increíble. A ver, ¿dónde está mi Panzer? Panzer. Panzerini. Yo. Loco, yo no estoy paranoico. Yo sé que había un Panzer, No estoy loco, Nel. Bueno, sí estoy loco, pero yo sé que escuché el Panzer. ¿O no? Ay, ya dudé. No. Se saltó mi donación, Ignacio. Perdón, sin vergüenza, pero es que recuerda que... Gracias por la donación. Uy. No pases de ronda, no pases de ronda, no pases de ronda, no pases de ronda. No pases de ronda, no pases de ronda. Oh my god, guys. Oh my god, guys. Bueno, muchachos. Voy a ir a hacer el de hielo, porque el Panzer no salió. Entonces será en la siguiente ronda, ¿no? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Sabes lo que noto? Que tarda mucho para cambiar el escudo, Me da miedito. Eran las 12, no sé por qué pensé que eran las 11. No sé por qué me confundí. Te amo, gaming, por ti me dice Somber. Bienvenido a la familia de Somber. Cada vez somos menos, así que se agradece que todavía existan Sombers. ¿Sale cada 4 rondas? Gracias. Muchas gracias, chicos. Bueno. Qué fácil aquí. En Argentina son las 0025. Sí. A ver, ¿por qué no hago una cosa, güey? ¿Por qué no me pongo así de una vez el paso del de fuego y ya? ¿Sí o qué? Uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Por qué no le doy de una vez y ya, pues? Sí, porque es que, a ver, hay que decir una cosa. Este paso es un filtro. Aquí puede que me atrapen también. Así que mejor le doy de una vez y ya. Por si me van a matar, pues ya que sea ahorita. Jejeje. Jejeje. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Ay, Dios. Tranquilidad. El diablo, pa. El diablo. Mira, llenamos uno. Una caldera. Sí, el bastón de hielo, ya tengo todas las piezas. Ya está fino eso. Es que no es que me dan algo por quedarme aquí. Es que tienes que llenar estas calderas. No, ya me asusté, ok, olvídenlo. Olvídenlo, olvídenlo. Olvídenlo, vamos a continuar con el de hielo entonces. Dejé un zombie. Ronda 150 en Classified. Pero es que eso tardaría mucho, Una 150 en ese mapa podrían ser que como 8 horas. O 9 horas. Y eso sí lo logro. Eso sí puedo hacer la estrategia, no creo. ¿Qué tal, Hugox? Porque dice que se me subió la fama, ¿qué hice? Ahora, ¿qué hice, güey? Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Tengo miedo. Ay, ay, ay. No, Jorge, yo lo sé, yo siempre hago eso, pero es que hoy es porque estoy improvisando. Dale, Jorge, no me vengas a explicar a mi Origins, ¿no? Por favor. He hecho el easter egg en solo como más de 100 veces, porfa. ¿Cómo se saca el mínimo como un múltiplo? ¡Ay! 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 ¡Qué bonito! ¿Cuántos años tienes, papu? ¿Cuántos años tienes? El escudo, sí. Cierto. Cierto, cierto.
El escudito hay que reponerlo, valedores. Ahí está, crafteamos el de hielo. Bueno, espero que no se buguee. Había una etapa cuando salió Chronicles que se bugueaba este paso y no te dejaba recoger los bastones. Era horrible. Era lo peor del mundo. Pero ya, por suerte, creo que ese bug no volvió a pasar nunca más. Pum, pum, pum. Ya he muerto dos veces seguidas en el último paso. Uy, es que ese es el miedo. Que ponle que logre llegar al último paso del easter egg. Es muy fácil perder ahí. ¡Hugo Xpan! Gracias, Hugo Xpan. Qué rico. Pancito, qué amable, señor. Bueno, vamos a recoger ese gramófono. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Loco, ya me duele la espalda, loco. Me duele bastante. Debe ser que hoy estoy en posición así como si tuviera una mochila en la espalda, ¿no? Estoy pegado al monitor. Hazlo en Black Ops 2. Juanmi, llega a la 30 en Pueblo y después me pones un reto así, sin vergüenza, ¿eh? No seas malo. No seas malo, ¿eh? Estás pidiendo mucho y tú no llegas ni a la 10. Dale. Dale. Te conozco, pillín. Pillín. Pan pulgar hacia arriba. ¿El gramófono? Ay, pero era en el de hielo. Es que soy bobo, ¿eh? Soy bobo. Era en el de hielo. Era en el de hielo. Ay, ay. Cómo me encanta dar vueltas en este mapa. Qué pesado soy. Cómo me encanta dar vueltas por aquí. Por Dios. Por Dios. Oh, por Dios. Ni modo. Yo llegué a la ronda 30 en solo en Origins de Black Ops 2. Ah, también la 30, ¿no? Normal. Si todo sale bien, podría terminar este easter egg. Ojo, terminar, digo ya, increíble. Como en ronda 20 máximo, ¿no? Y estaba pensando en usar el tanque, pero es que no estaba. No estaba ahí. Listo. ¿Cómo puedo jugar los custom maps que juegas tú? Pues los descargas como los descargo yo. Así de fácil, niño. ¿Y cómo los descargo? En todos los videos te dejo el enlace para que los descargues. Literal. O sea, te lo pongo, te doy la comidita en la boca, te doy la cucharadita de comida, pa, en la boca. No sé qué más quieres. Ya lo que me falta es ir para tu casa, descargátelo yo. ¡Pum! Hola, AD, un saludo. ¡Pum, pum, pum! Dale, nos fuimos. Nos fuimos, pa. ¡Pam! Dime, ¿cómo se hace la transformada de la qué? A ver, espérame. ¡Pum, pum, pum, pum! Chicos, ya va, voy a ver la tablita, ¿ok? Ice Staff Sheet. Momento, valedores. Pam, pam, pam. Ni se te ocurra pasar de ronda, ni se te ocurra, Dios. A ver. Es que yo sé que me va a robar y va a pasar de ronda, loco. Lo veo. Ajá. A ver. Este de acá. ¡Está hecho! ¡Listo! Ok, completado eso. Completado ese puzzle. ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! Me gustan tus videos. ¡Gracias, Rick! ¿Por qué ya no me lees gaming? Te odio. No, no sé, bro. Es que estoy concentrado ahorita. No puedo. Perdón. Perdón. Perdón, perdón. ¡Listo! ¡Listo! ¡Ay, Dios! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¡Estoy muy estresado! ¿Por qué? Increíble. O sea, estos días llevo un estrés por encima y aparte me vengo a este reto para llorar. Claro, lo que pasa es que estaba pensando que hoy es el último día para intentarlo antes de largarme, ¿no? Después ya voy a regresar tan frío, tan crudo que no voy a poder. Hoy es la última oportunidad, que todavía me siento más o menos. Sí, sí, el escudo también, muchachos. Es verdad. Es verdad. Aparte que te dan ideas, ando de presumidín. Santiago, ¿a qué te refieres? ¿Que andas de presumidín qué? ¿A qué te refieres? Ahí está. Yo dije, ahí está, pero no había desaparecido. Uy. Listo. Siguiente, muchachos. Qué miedo. Qué miedito que me da. Pero nos dejas con video. Yo dejo videos, sí. No los he preparado bien todavía. Tengo que editar algunos. Pero lo que estoy viendo es a ver si me alcanza para todos los días. Yo creo que no. En todo caso, un video cada dos días, ¿no? No está mal, ¿no? No está tan mal.
Le rompeme el escudo, pues. ¡Rómpelo! ¡Rómpelo! ¡Uy! ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! ¡Ey, another noob! ¡Gracias por el apoyo! ¡Gracias! Another noob, gracias por ese miembro, ¿eh? 28 meses. ¡28 meses! ¡No! Es una locura, ¿eh? ¡Qué locura, brother! Dios. Dios, Dios mío, ¿cómo? ¿Cómo me salvé de esa? ¡Ay, ay, ay! Me iba a agarrar el Panzer con el bastón de hielo en la mano. Por Dios. Oh, por Dios. Es que a mí me encanta sufrir. Ustedes yo creo que ya lo saben, ¿no? Pam, 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 pam. No es por asustarlos, pero la Torre de Pepinillo fue hace un año. Sí, ya. Eso fue un directo muy, muy épico. Bueno, unos cuantos directos. Y ahora para mejorar los puños, ¿qué tiene? Yo siempre hago los puños al final. Eso no importa. Eso no es problema. Bueno, a ver, sí es problema, obvio, pero mi plan es tirar los morteros y rezar que salga Maxamo y ya. Y listo. O sea, no hay de otra, pues. No puedo hacer más nada. Hay que rezar. Es que este easter egg, obviamente, así sin perks, depende mucho de la suerte, pero yo lo sé. Estoy preparado, pa. Ay. Mira, por ejemplo, sinvergüenza ese. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ya está, ya está, ya está. Bueno, carnalitos, se viene. Se viene, se viene, se viene, se viene. Acabo de perder la pelea final en Moon. No, te quedaste sin munición. En lo de Samantha, bueno. A ver, técnicamente no es una pelea final, pero te entiendo. Técnicamente no es una pelea final, pero sí, te entiendo. ¡Ey! De repente, ¿saben? Hay paredes invisibles aquí en Zombies, de repente. Por alguna extraña razón. ¿No me aplastes? ¿No me aplastes, por favor? ¿Cuándo hay Buried? Pronto. ¿Para cuándo, chicos? Para cuándo? Yo creo que los voy a extrañar tanto que cuando regrese hasta voy a extrañar el para cuándo, increíble. Voy a extrañar el para cuándo. Ustedes saben que yo odio esa pregunta, pero aún así la voy a extrañar. Sí, no recogí el escudo, ¿eh? Papelón. Papelón. Ahorita lo agarramos. Ya está. Vamos. No agarré el escudo. Se viene fail. Se viene fail. Ustedes lo saben, yo lo sé, todos lo sabemos. Uy, uy. Uy. Bueno. Ahí está. Me vuelvo pro. ¿Alguno de ustedes cree que es pro en Origins de Black Ops 2? ¿De verdad? Uf. Pam, pam. ¿Qué pasa, Ricardito? Soy Carlos, un saludo. Ahí está. ¿Se viene el contador de fails? No, esta partida ya le he invertido mucho cariño, Si faileo aquí, gente, probablemente me vaya a llorar ya, Ya estoy muy comprometido con esta partida, pa. Y qué asco que no se puede hacer el bug de los bastones de aquí, loco. Porque es que qué pereza después tener que poner los bastones. Uy. Uy. Uy, 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 uy. ¿Qué me recomiendas para Mephisto en solo? Yo hice un video, de la pelea final en Infinite Warfare, puedes verlo, si te apetece. Por si las moscas, ¿no? ¿Cómo se hace? El bug se hace en Black Ops 2, poniendo el bastón de fuego, recogiéndolo. Yo hice un corto de eso. Indo Ancestral, ¿cómo te ha ido, pa? ¡Qué grande! Siempre apoyando tú, Es increíble como nunca fallas, bro. ¡Qué amable! Vamos. ¡Seguimos! ¡Seguimos! Entramos al portal, muchachos, y ahora a llorar. Se viene la gaming. Epa, pero el Panzer me va a estar esperando afuera, ¿no? Diablo. Sí, cuando salga de aquí va a tener un Panzer que me va a estar esperando, Epa, ¿de dónde saliste, zombie? Qué rápido saliste, Dios. Oh my god, guys. Yo confío, man, kitsch.
Sí, el Maxi también. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Dije lo que se concentre, dice el vato. Ahí está la terrorífica alarma de Panzer. ¡Está cargando! ¡Henry! ¡Henry, no! ¡Dios! ¡Dios! ¡Órale, órale! ¡Órale! Mamita. It's yours to command. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. What the hell, man? What the hell, man? Calma. Calma, calma. Ah, oh, que con qué facilidad queda en rojo, Mamita. Mamita. Bueno, vamos a terminar también ya los bastones. Me falta. Bueno, no importa, ya me voy, ¿ok? Sí, ya me voy porque le falta un poquito de bajas al bastón de hielo, pero cuando haga el de fuego lo completo, ¿no? X. Pilas con el Panzer, Peleo Maradona. Los dos eran muy buenos, pero Maradona, el Diego. Uf. Uf. Ahora no me está esperando el Panzer aquí, ¿no? Ahora no. Hello. Hola. Panzer. Amigo. Ya sé que saliste. Lo que es que no lo supero, de verdad. Allá viene, mira. Qué enfermo. Hostia. No, marico, está todo pegado al zombie. Nah, loco. Ya. Vamos. 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 Cada vez que truenas un Panzer de estos sin que te toque, es victoria, Uf. ¿Qué bastón agarraré por mientras? ¿El eléctrico será? Será, chicos. Será, será, será. Nadie me muy crack. No, bueno, tampoco hice mucho ahí, ¿verdad? Ah, ya va, que yo vengo para acá. Ah, ok, me estoy saltando los pasos. Bueno, no importa, no importa, lo voy a dejar en rojo ya. Que no quiero hacer el paso de la iglesia. Que no lo quiero hacer. No lo voy a hacer, pues. Nadie me puede obligar. Ahí está. Uy, quita, 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 quita. Quita, 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 quita. Yo pienso que el problema de los bastones de Black Ops 3, después de mejorarlos, tiene menor cadencia que de Black Ops 2. El de... Sí, es que el bastón de fuego de aquí dispara muy rápido, En Black Ops 2 no dispara así. Sí se nota mucho. ¿Está más OP o qué? El de viento es mejor que... Sí, verdad, el de viento. El de viento lo malo es la munición, loco. Eso es lo que... Ah. Tienes que administrarlo bien. Pam, pam, pam. Bam, 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 bam. A ver, ¿cuál es el código? 11-5-9-11-7-3-4. A ver. Joder. Listo. Listo. Vamos. 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 ¿Son los ataques cargados y cambias al de fuego rápido? Vamos, y no voy a llevar dos bastones. Uno solo. No voy a hacer el glitch de tener dos bastones. Aparte creo que no puedo. Eso es con automedicación. Nunca he usado ese glitch. No lo voy a usar ahorita. Alonso, saludos. Pero tranquilo, bro. No me pongas caras llorando, porfa. No llores por un saludo. Tranquilo. Tranquilo, niño. Al final es solo un saludo. Y de un vato que solo juega y ya. Nada más. No hago nada raro. No soy una estrella ni nada. Tal Rodrigo. ¿Harás algún día de nuevo de Final Rush? Sí, pero la próxima vez que lo juegue yo creo que será en directo. ¿Por qué no? Ajá. Entonces le pegamos acá y ahora aguantar ahí abajo con el de viento. Y listo. Ahí está. Vámonos. Estoy nervioso, Bueno, pero creo que todo el easter egg tienes que estar nervioso aquí. Another noob, ¿qué pasa? ¿Qué sucede?
gaming. Para mí no hay estrella que brille más que tú. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! Y de eso te pasaste ahí, ¿no? Sí, cara. Me vas a sonrojar, papu. Qué random. Qué random. Hola, Williams. Ese tiene que ser el mensaje más random de hoy. O de hoy, ¿eh? Ahí está. Se viene. Andan muy lindos los del chat. ¡Epa! Pregunta. Vienen los rateros, ¿va? Vienen los rateros, ¿va? ¡Ah! Ni modo, ni modo, ni modo. Oigan, ¿y Virgo? Virgo está. Virgo está por ahí. Sí está activo, ¿eh? Viene y nos cuenta sus penurias de su relación. Que ya no le gustó esta relación. Ya de repente ya no le gustó. Increíble, increíble. De verdad, increíble. Los morteros, si me apuras, también debería ir a hacerlos ya, ¿eh? Prioridad los morteros, pa, ¿ok? Cómprese quick, porfa. Ya ni modo. Ay, Dios. Ay, ay, ay. Pam, pam, pam. Efectivamente, ¿ve? Efectivamente venían los rateros. Bueno, la verdad me van a hacer un poquito la vida complicada, ¿eh? Diablos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! Me quedé sin voz. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Uy! Ah, ese kaboom que me ibas a dar la ronda pasada me lo puedes dar ahorita tranquilamente. Double points. Double points. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ignacio! Tienes que hacer los cajones ahora y luego los morteros. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas, Ignacio? Que te pires. Gracias, Ignacio. Gracias. Dios. Dios. Oh, Dios. ¡Virol Pepe! Gracias a ti también por unas donaciones. Gracias, Virol Pepe. Aquí te va la manutención del mes, dice. Ya está, ¿no? Gracias, Virol Pepe. It's yours to command. Verga. Me van a robar todo, pa. Qué asco. Mejor me... A ver, si me voy por el de fuego, ¿me dará chance de tenerlo? A ver. Supongo que sí. Mejor me voy por aquí. Vámonos. Cógelos aquí todos. Aquí te va la manutención del mes. Gaming, risa, corazón rojo. Nel. Ah, pero aguanta. Voy a agarrar el de fuego, ¿no? Claro, claro. Voy a agarrar el de fuego y con este voy a hacer los morteros. ¡Hey, Lin Eckers! ¡Gracias por la donación, Lin! ¿Por qué tanta gente ha donado hoy? ¡Qué locura! Gracias, chicos, de verdad. Me han sonrojado demasiado. No sé qué decirle ya. ¡Qué perro! Se me escapó. A ver, vamos a hacer de una vez el 3 antes de que lleguen. Van al 1, ¿no? ¡Ah, no! O vienen para acá. Watch the light. A ver. No, se van para el 4, pa. Míralos cómo se van. No, no se lo roben. No se lo roben, por favor. Ya voy. A ver. Quita. Can barely move in this mud. Uf. De hecho, a ver, tenemos que recuperarlos todos, ¿no? Para el easter egg. Ya, listo. Está bien, muchachos, está bien, ¿eh? Perfecto. Ah, mira, ahí viene el gigante, tío. Ahí viene el gigante, tío. ¿Qué hacemos primero? ¿Los morteros o lo de poner los bastones dentro de los gigantes? ¿Qué es mejor? ¡Alexander Quiroga! Gracias, Alexander. Gigante, mortero, no sé. Uy. Sí, vamos a hacer el generador 2 para empezar, ¿no? Para empezar. Bueno, como sea. Como sea, ¿no? No, de hecho, aguanten. No, mentira. Hay que hacer primero los gigantes, pa.
Sí, es que si hacemos primero los gigantes, no hay que pasar de ronda. Claro, claro. O sea, vamos a tratar de terminar este paso en ronda 13, agarramos el bastón y después empezamos a hacer mortero, ¿verdad? Creo que es lo más prudente así. Pensaría yo. Claro, claro. Dijo 13. Uf, estoy a tope aquí. Ando muy enfermo, ¿qué? ¿Te tomaste algo? Uy. Ajá, por favor, pídeme este bastón, please. Pídeme este bastoncito, que venga el de en medio y me lo va a poner mantequilla, ¿verdad? Yo, no, va a venir el de la iglesia. Tiene una pinta de que va a venir el de la iglesia. A ver. Pero Dina acaba de pasar. Pasó el eléctrico, güey. Pasó el del eléctrico ahorita. Tum, 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 tum. Quédate un bastón para llenar los cofres. Ay, qué perro, man. Qué perro. Mira el que vino, el de la iglesia. Sapito, glock, glock. Ah, también podría llenar los cofres, sí. Alanowski, oye, me invito de otros 20 por un beso, el vato. Alanowski, gracias, bro. No te voy a dar ningún beso. Gracias. No hay beso para ti. Aquí toca esperar, cracks. Toca esperar. Es que lo que no quiero hacer es estar pasando de ronda mientras lleno los cofres y que, bueno, en plena ronda quiera cambiarlo sin perks. Es horrible. Yo me muero en el primer paso del easter egg de Forsaken en Cold War. Dale, que a mí, dale. Tienes que practicar un poquito más, ¿no? Te cuesta, admítelo. Admite que te cuesta el modo. Ay. No es más difícil llenar los cofres mientras pasan los tres gigantes al mismo tiempo. Pero es que yo no lo voy a llenar ahí. O sea, yo voy a hacer el paso del mortero y después lleno los cofres. Pam 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 pam. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Debería tocar el de en medio, pero saben que los gigantes se pueden repetir tranquilamente. No hay una lógica aquí. Palita de oro. Sí, señor. Vamos. Vamos. Sonríeme un poco, destino, por favor. Por favor. Dime que sí. ¿Bien o no? Viene el del inicio. Son of a bitch. Son of a fucking bitch. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay. Ay, 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 ay. ¿Cómo adelanto esta parte? Cállate. No seas malo. No seas perrito malvado. Si viene otro gigante, cambia rápido el bastón. Sí, pero es que no me da chance. No me da chance. Lo que dicen, cámbialo, espérate, que el bastón está abajo, Henry. El bastón está abajo, Henry. No, pero ya, ahora sí viene el de en medio. Toca Odín, tranquilo. A mí me risa los que me dicen así el nombre de los gigantes como si yo supiera. Yo no me sé el nombre de los gigantes, yo solo los hablo por el de en medio, inicio, iglesia, ¿eh? Ni idea, yo no, ¿para qué me voy a aprender los nombres? ¿Para qué? Un saludo a Tommy. A mi amigo le gusta Vanguard. ¿Por qué? ¿Por qué? Dile algo, Moisés. Está loquito, ¿no? Debe ser que quiere llamar la atención, Moy. Puede ser eso. Pam, 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 pararán. Tan hermosa como una rosa, tan brillante como una luna, tan perfecta como ninguna. Ay, qué poeta. No, es que la manera de tener dos bastones sería con un glitch, pero primero que nada no sé hacerlo bien. Y creo que es con automedicación. Creo. No, es que no, o sea, no me interesa ese glitch. Puede que te ahorre tiempo, eso sí. Sí me mordió un perro una vez. Sí me mordió un perro. Pero no me tuvieron que inyectar ni nada, No me sacó sangre. Me clavó los dientes nada más.
Pero era un perrito pequeño, güey. Entonces yo no supe que me mordió, porque era el típico que te ladra todo el tiempo. Y un día se animó y me mordió. Pero, o sea, fue raro, porque me mordió y se fue de una vez. Literal. Nah, huevona, qué asco este mapa, de verdad. Qué asco. Origins es el peor mapa. Viva Moon, loco, viva Zielinski, odio Blondel. No, qué perro, de verdad. No. Mira, es que el juego lo sabe, güey. Sabe que tengo el bastón de viento, increíble. Entonces, ahora, cuando recoja el otro bastón, el de electricidad, no va a ir nunca el del inicio. Va a pasar 10 veces el de en medio. ¡Dark Steve! ¡Gracias por el apoyo, Dark! Gracias, chicos. Estoy a punto de tomar una decisión que va a cambiar todo. Estoy a punto de comprar Quick Revive. Dark Steve, gracias por el apoyo, pa. Estoy a punto de comprar Quick Revive. Ya me entró el miedo. Me acaba de entrar el miedo, pa. Aquí me acaba de entrar el miedo. ¿No lo hagas, Goku? Ah, qué gachos son ustedes, men. Bueno, después no se vayan a quejar cuando no los invite a mi fiesta, ¿eh? No me vayan a llorar, Gaming, ¿por qué no me invitaste? Claro, si son unos gachos. Normal que no los invite, normal. No son mis amigos. Tururu, tururu, tururu. Compra Mjolnir, dice el otro. No pain, no gain. No, bueno. Yo se los dije, yo les abrí una ventana ahí, les abrí una puerta. ¿No la quisieron tomar? Bueno, no me van a pedir que reinicie después, ¿eh? Yo no voy a reiniciar si pierdo. Nel. El que compre Quick, fan de Vanguard. Increíble, ¿eh? Increíble. Ay, Dios. Bueno, no pasa nada. Agüita. Es que te juro que lo sentí. Dije, voy a comprar Quick. Pero bueno. Ni modo. Un chicle para los panas. No, pero es que chicles no, porque traigo roto. Chicle sí, no, mira. Mira todo lo que traigo aquí. Vengo recheteado. Lo que pasa es que, a ver, hacer el easter egg de Origins aquí sin chicle, para mí no tiene gracia, porque eso es como que haga en Origins en solo, es lo mismo, ¿no? Comprando perks. ¡José Israel! ¡Gracias por la donación! ¡Josécito, qué amable! Ahí viene. Ya era hora, papu. José Israel, muchas gracias, carnal. Te quiero, pa. ¿Qué es de este lado? All I wanted, want is her. All I wanted, want is her. Heads up! Son of a bitch. Dale. Ahí está. Lo fuimos. Ya empezó el perro pesadilla. Ya empezó ese perro pesadilla, por Dios. Ya empezó ese perro pesadilla, Dios. Si hacen los morteros en ronda 18, te dejo comprar Quick. ¿Por qué? ¿Por qué en la 18? Ah, porque el bastón no mata de una, dice, ¿no? Seguro que es por eso. ¡Vamos! Hola, volví después de mucho tiempo y me volví creador de contenido de zombies. ¿Qué tal? Bienvenido. ¡Ey, Sofacito! ¡Buena gaming! Me dijo mi jeva Melody que me deje. ¿Que te va a dejar comprar el Modern Warfare 3 o qué? Ojo. O sea, está bien, ¿no? Pero tienes que pedir permiso. ¿Te pega o qué? Tienes que pedir permiso. Ay, tiene que pedir permiso, si no le pegan. Ay. Está domado, güey. Pam param pam. Me agarra el lightning stuff. Tu. Lo tienen con el látigo. Tu. Lee bien, Marlene, y deja de hacerte pasar por mujer ya, ¿no? Deja de hacerte pasar ya por mujer, por favor, Más vato, Dios mío. Tu. Yo creo que si pierdo, sí, ya no hay reiniciada hoy, Por hoy ya no. Uy. Cucurru. Claro, es que lo sabía. Obviamente ahora me va a trolear también para este gigante, ¿verdad? Claro. Troleo para mí.
Epa, pero ya aprendí la lección. Ahora me tengo que quedar siempre esperando al gigante por acá. Por acá. Más seguro. Y más fácil. A ver, aquí me quedo. Es un complot. Yo veo que los juegos de COD se parecen mucho entre ellos. Sí, como los de Assassin's Creed. La misma vaina. Solo cambian la ubicación y ya. Pero es básicamente lo mismo. Sin embargo, eso no aplica tanto para el modo zombies, porque este ha ido a peor. Entonces, bueno, ahí sí no sé qué pasó. Yo sí apoyo la compra de Quick. No, pero es que la mayoría no quiso. Entonces ya no puedo. Ni modo. Ni modo. A la próxima le tengo que poner el título, ¿no? Solo con Quick Revive y ya. Easter egg solo con Quick Revive. Pero me contaron que van a cerrar Plutonium, ¿es cierto? Te contaron mal. Te contaron muy mal. Dímelo que viene, dímelo. ¡Dímelo! ¡Dímelo! Por favor. Por favor. Claro que viva Black Ops 3. Siempre. El mejor juego. El mejor. God. Fuente de chocolate, sí, ¿verdad? Esa fuente que le contó eso, no. Como que en él. Sí, hoy tuve mala... Pero hay partidas que tengo buena suerte con los gigantes. Hoy no fue. Hoy no fue el día. Qué pena. Qué pena. Sí, no, pero Ignacio, Stamino no. Estaría feo comprar solo Stamino, ¿no crees? ¡Ojo, ahí viene! Ahí viene, señoritos. Vamos. 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 Queremos verte jugar Warzone. Nadie quiere verme jugar Warzone. Yo no quiero jugar Warzone. Eso no me emociona nada, güey. Al contrario. Ok, es de este lado. Let's go. Ok, let's go. Uy. Uy. Soy medio tractor, Ya. Bueno, muchachos, bien, Bien. Bien. Listo. Ahí está. Vámonos. Warzone ya murió en esta época del año. Sí, y ahorita aparte está Warzone 2, porque el primero lo cerraron, así como si nada. Sofacito, mañana toca madrugar. Suerte que me te quiero mucho, tú puedes. Gracias, Sofacito. Que te vaya muy bien, Gracias por el apoyo, Gracias, gracias, gracias por bancar. Pam, 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 pam. ¿Por qué corre mal el Black Ops 3 en Linux? Sí, déjeme contactarlo con soporte. Hola, soporte de Linux, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿Cuál es su problema? Sí, ¿desde cuándo soy soporte de Linux yo ahora? Ya no Windows, sino ahora soy de Linux. Esa es nueva, ¿no? Esa es nueva ya. Increíble. Como si yo supiera. ¿Qué onda, Kevin? ¿Cómo estás? A ver. Bueno, ahora solamente tocaría el de hielo. Y una vez que haga ese paso, ya podríamos terminar los morteros. Bueno, terminar los morteros. Creo que he conseguido como 10 bajas nada más, ¿no? Empezar los morteros. Uf. Y recontra uf. Penalty. Otro día más en el canal del Soporte Channel. Efectivamente. Efectivamente. ¿Qué me aconseja? Hoy murió la abuela de mi novia y mañana la entierran, pero vivía 3 horas y no sé ir porque me siento muy enfermo. No sé, bro, porque... A ver, ese tipo de cosas, aunque estés muy, muy enfermo, pero depende. ¿Qué es lo que tienes? Pues si tienes una gripe nada más, ve, sinvergüenza, Si solo es una gripecita ahí tranquila, ve. O sea, estás hablando de un momento duro para tu novia. Si de verdad la quieres, deberías estar ahí. Ahora, no sé si de verdad la quieras, ¿no? Ese es el problema. Pam, pam. Casco de oro, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Qué buena, pa. Qué buena, pa. Ay. Ey. Epa, deja la agresividad. Deja la agresividad, sinvergüenza, cálmate. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Mira, que ahorita estaba pensando en disparar y empecé a llenar el cofre ya. Me volví loco. Reinaldo, bienvenido.
¿Será que lo intento, muchachos? ¿Será? ¿Será? No. Nel. No. Y con el escudo todo golpeado además, ¿verdad? Pero si no viene el gigante de aquí, ahí sí creo que lo voy a hacer. Voy a hacer esa estupidez. Tiene que venir el gigante. Si no me rompas el escudo. No me lo rompas. No te atrevas. Ahí está. A esperar. Con calma, relajado, con paciencia. ¿Qué le respondo? Tranquilo. Sí, también, que luego pisan el cofre y capaz que no me da tiempo porque estamos en ronda, vamos para 14 apenas, ¿no? Oh, es increíble como Call of Duty Zombies puede llegar a ser un modo hijo de perra. Gente, en esta vida hay que arriesgarse. Ya no me interesa nada, me la voy a jugar en la piedra esta al menos. Qué rabia, es que de verdad, qué rabia. Ay, Dios. No, y el truco del escudo tampoco funciona aquí, ¿eh? Tampoco, aquí no funciona ningún truco, pa. Tiene que hacerlo todo legal. Todo legit. Dios. Madre mía, tío. Ahí está la piedra, ¿eh? Uy. Ay, bastón de hielo, papu. ¿Por qué? Start over. No importa. Ya hicimos una parte de la piedra, me sirve. Me sirve, pa. Qué amable. Gracias, consejero Channel. De nada, señor. Qué miedo, sí va. Qué miedo, loco. ¡Qué miedo! No, ya sé que la ensucié, ya sé. Es que... estoy viendo más o menos cuántos zombies son, pero es que necesitas 25 para llenar el cofre. Ni de pedo, ¿verdad? Ni de pedo. No se puede. Dun. Ay. Calma. Nah, huevona, qué asco, de verdad. Qué asco. El último zombie que quedaba, pa. Hijo de perra. No mames, y es de este lado arriba. No, huevona, es que de verdad no me sonríe el destino, Dios. ¡Deslízate! ¿Saldré vivo de esta? ¡Muda! ¡Qué buena! ¡Qué buena brida de pata, eh! Dale. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago? ¿Qué procede aquí? ¿Ya viste los likes? No, papu. Mira, el avión se vio ahí, qué top. Me largo. Marico, yo saqué ese dron, me la pela. Me la pela todo. No creo que haga mucho. ¡Ah! ¿Pero por qué, loco, me ha pasado dos veces en la misma partida? ¡Dios! ¡Qué robo! ¡Ay! Parece que estoy pujando, ¿no? Dios, es que me molesta demasiado, pa. Quita, perro. Ignacio, ten cuidado para la siguiente, viene Panzer. Gracias, Ignacio. Gracias, bro. A ver, se supone que voy a estar tranquilo con el bastón de fuego. A ver si lo logramos. Ah, no me deslizo bien. Uff, está ahí loco, men.
Estás loco, ¿viste? Ay, Dios. Pero bueno, al final de cuentas yo fui el que quise hacer esta estupidez, ¿no? Este reto enfermo. Yo fui el babieco que me quise meter aquí. Ni modo. Ahora me la aguanto. Pónganse a pensar, no está tan mal. Estamos a 20 zombies de llenar la piedrita y ya. Pero la pregunta es, ¿hasta qué ronda mato de un golpe? Ah. No importa que me aplaste aquí. Ah, bueno. Igual, hey, Maxi, ya vete, gracias. Gracias, drone. Espérate. Vamos a ir a la piedra, ¿no? Vamos a ir para la piedrita, chicos. Hasta la 15 creo que era. Ah, bueno. Hasta la de 15 o 16. Entonces la siguiente ronda va a ser el Nether. Ok, la 16 todavía mato de un golpe, seguro. Bueno. Entonces en ese caso está bien. Respiremos profundamente y lo vamos a lograr. Lo vamos a conseguir porque somos unos héroes, unos cracks. Fail me again. What if I do? What if I do? Ya. Listo. Fuga, pa. Fuga, carnalitos. Creo que de las que he failiado también me pasó una llenando el mortero, ¿verdad? Llenándola ya. Ahí está. Pero antes coge el escudo de nuevo. Es que loco, el escudo... Creo que tengo que esperar a que me lo rompan mejor. Te lo prometo, ¿eh? Vámonos. Dios. Bueno, aquí estamos, muchachos. A poner la piedra ahí. Ahí está. Limpiecita. Ay, qué miedo. Qué miedo, ahorita que pasemos de ronda ya. Ay, Dios. Chicos, no puedo estar. No, es que el de hielo, Francisco. Mi problema con ese bastón es que nunca voy a disparar a tiempo. Vienen los rateros, ¿verdad? Nunca disparo a tiempo con el de hielo. Entonces... Ah, no vienen los rateros. Entonces me expone. No mames. No, ya valió. Valió. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer, Dios. No te vayas, perrito. Ay, ya va. Nah, huevona, hijo de... Ahora corre demasiado, ¿no? Ala. Ay. Uy. Madres. No, voy por el escudo ya, ¿no? Mejor voy por el escudo. Sí, Alejandra tenía razón, Reinaldo. Y tú, como siempre, estabas perdido, ¿no? Me mentiste, tío. ¿Por qué me mentiste? Buf. No me quiero ni imaginar si pierdo ahorita, Se viene tirada de control. Sí, no, es que si ya el bastón no mata de una, loco, es imposible ese paso, Imposible que lo haga así sin perks. Ya me duele el dedo, de tanto que estoy presionando el de correr, pero lo presiono con una fuerza de corre, hijo mío, corre. Vámonos. Cuidadito con el lodo, cuidadito.
Me voy de viaje el 1 de octubre. 1 de octubre, ya yendo para las 2, pues, o sea, en la madrugada. Cada día menos somber. Uy. Uy, uy, uy. Bueno. Vamos a decir de casualidad. No. ¿Qué? Quiero ver. Ya, ya está, ya está, ya está. Get the fucking. Ya va. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Relájate, P. Uy, 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 uy. Cucurru, cucu, paloma. Palomita de mi corazón. Palomita de mi corazón. Ya estamos. Extensible. ¿Se viene corto? ¿De qué? ¿De qué? ¿Corto de qué? Compra Widow's Wine. No te creas, ¿eh? No te creas. Widow's Wine no es tan god ya en este momento que no tengo Jugger. ¿Qué te ilusiona el lugar a donde vas? Es que Madrid es donde está el estadio del Real Madrid. Y me gustaría conocer lugares en Madrid también, claro. Lo que sea, bro. Lo que sea. Ay. A ver con los gigantes. Ah, ya vienen los tres. Pero no sé si en esta primera ya tienen los pies. Uno con los pies abiertos. Tengo que ir por el dron de Maxis también. Escudo, pero ¿por qué dices escudo? Tengo escudo. Tengo escudo. Ni loco viene ahorita, ¿eh? Ni loco. No way, dude. No way, dude. Holy shit. A ver, aguanta. Piesofóbico, dice el otro. Respiren, gente, por favor, calma. Que te vaya muy bien, Madrid. Gracias, DJ. Gracias, pa. Gracias, pana. Revienten ese botón de likes. Reviéntelo. Pasen lo que pase, lo que pase, chicos. Hemos dado lo mejor de nosotros en esta partida, ¿ok? Pase lo que pase. Fire control. O sea, el miedo que tengo no es tanto por este paso, sino porque ya saben que tirar el mortero aquí no es difícil, pero lo que viene, pues. Por si acaso, ¿no? Conchale, vale, no quería tener que tirar dos morteros, pero bueno. Ni modo. Voy a buscar el Maxis Drone. Tururú. Tururú. But it was said, no mortal can enter. Enter. Pues tranquila, ya voy para allá. Ya voy para allá, Samantha. Y miren, el paso de los puños. El paso de los puños. El paso de llenar los cofres, que fue donde perdí la otra vez. O sea, hay muchas cosas que pueden salir mal aquí. No creas que es uno solo, ¿eh? A ver, ¿hay posibilidad de que saque al dron y que no mate al zombie? Por favor. Por favor. Yo no sé si de verdad el personaje se moverá más rápido con este bastón así agarrado, ¿eh? Uy. Bam 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 bam. Me la pela todo, me la pela. Dale madre que venga el gigante, no me importa. ¡Coño en la madre! Pasó de ronda, joder. 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 ¡Terrible! Ay, mira, mira lo que faltaba, concha, le vale. Miércoles. Voy a perder, 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 voy a perder. Voy a perder. Voy a
Mierda. LOL. Only on Earth can he be defeated. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo miércoles me va a dar doble carpintero? Ya, cabum, cabum, para que se vayan los pesados esos rateros ya. Es que el gigante que venía me fregó toda la estrategia, pa. Me fregó todo. Quiero que alguien me explique cómo es posible lo que acaba de suceder. ¿Cómo es posible eso? Yo no entiendo nada. ¿Por qué demonios me dio doble carpintero, Vaya estafa brutal. Brutal. ¿Qué ha pasado? No sepa. No entiendo nada. Yo no entiendo nada. Loco, pero vamos a estar claros, eso fue horrible, Vamos a decir las cosas como son. Casi valgo madres. No sé cómo sobrevivir, la neta. No sé cómo sobrevivir, la verdad. Ah, ya va, respiren profundamente. ¿Qué es lo que venía a hacer? Se me va el avión totalmente. No sé qué carajo venía a hacer aquí. ¿Qué venía a hacer aquí? Se me acaba de ir totalmente el avión, te lo juro. Faltan los cofres y el avión. No sé qué venía a hacer aquí, nada, ¿no? Nada. Ah, el generador, ya, claro, se me fue. Me quedé en blanco de lo que acaba de pasar. O sea, estoy temblando. Estoy temblando porque es que no puede ser, loco. Nunca se me había complicado ese paso y voy a hacer el ridículo ahí, ¿En serio? O sea, no puede ser. Se me reinició el Windows, error. Me dio error de aplicación. ¿Qué pasó con el caos? Se acabó el caos por ahora. ¿Me vas a obligar a buscar el bastón de hielo, sapito glock glock? Sí. Voy a tener que agarrar el bastón de hielo, ¿ok? Bueno, para hacer el paso de las carretillas nomás. Ya tengo todo ahí, el generador ya está listo. A buscar el bastón ese pesau. Pesau. O... Mira, vamos a hacer una cosa. En vez de eso, gente, vamos a llenar los cofres. Si pierdo llenando los cofres, no importa. Pero es que es lo que hay que hacer. Vamos a darle. Para que no sea tanto texto, ¿no? O sea, ¿no es mejor esto? Lleno los cofres y si me da sangre de zombie, la aprovecho. Sí. Igual los tengo que llenar, así que... O sea, igual hay que hacerlo. Sí, pis. Ay, como no he gastado en perks, no tengo el desafío todavía del Maxamo, de los 30.000 puntos. Ah, bueno, ahora se perdió el zombie. No, ahorita viene el gigante en medio seguro. Bueno, de hecho... a ver si esperamos a ver qué gigante viene. Acuérdate que ya no matas de una, gaming. No se te olvide, ¿viste? No se te olvide que ya no matas de una. Ah, no, viene el de allá, mira. En ronda 18 ya no matan los puños. No, eso no importa. Eso no importa, es que esto hay que hacerlo de todas maneras. El máximo número de los generadores. Ah, bueno, ahí está, entonces sí lo tengo, güey. Dios. Uy. ¿A poco? Otro mortero de polla ahí. Oye, ya no. No da risa. Listo. ¡Vamos! Al menos llenamos un cofre ahora, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos! Me sirve, loco. Ya es victoria llenar un cofre. ¿Sí o qué? ¿Puedes saludar a mi hermano Alex? Saludo. Sangre de zombie, porfa. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos, bastón! ¡Aniquílalos! Aquí seguro... Seguro que viene el de en medio de pesado, ¿no? Segurísimo. No, chicos, es que no sé si se puede decir que esta es la partida. Porque hay el paso final también. O sea, hay muchas maneras de morir aquí. Muchísimas. Ya vieron que el Panzer me estaba complicando bastante, ¿eh? Pero bastante.
sé por qué. Epa, creo que se le olvidó el juego La Sangre de Zombie, ¿eh? Creo. Ahí viene. A ver. Me va a quedar hasta el final. Está buena. Vamos. Dos cofrecitos ya. Qué maravilla. Qué chuletota. Sí, la quitaron La Sangre de Zombie. ¿Por qué no me da La Sangre de Zombie, Dios? Sí, para el paso final, sacar la Mar 2 estaría buenísimo, ¿no? Aún así, yo me pongo a pensar un escenario donde te pueden atrapar con la Mar 2, ¿eh? Te pueden llegar a atrapar con la Mar 2. Puede pasar. Neil, no se note esa pala de oro, chicos. ¡Chi! Table de puntas. Tapa el país. Ahí. Espérame, espérame. ¡Hala! No te lo puedo creer. ¡Ay! Voy a tener que hacer el cofre, pa. Una huevona de leche. Ok. Secure the winged beast. Motherfucker. Una huevona, qué robo, de verdad. Son of a bitch. Qué robo, pa. ¿A dónde se fue el zombie? ¿Dónde se fue el sinvergüenza ese, pues? Ni modo. Me pasó por un lado. Puede ser, Puede ser. Ojo, vienen los tres. Me la voy a jugar. Yo creo que sí se puede llenar, Sí, sin pedo. Sin pedo, mira, listo. Otra sangrecita. Bueno, aquí sí voy a dejar un zombie, no manchen. Sí, ya, aquí dejamos un zombie mejor, qué pedo. No mames. Uy, yo no lo vi al zombie, Si me pasó a un lado, no lo vi. Uy, sangre de zombie, ¿no? A ver, güey. Quita, quita, quita la chingada, quita, güey. It's like camouflage. They don't see us so well. Lo voy a esperar. Mardito. Aquí está. Listo, 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 listo. Listo, 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 listo. El escudo, por favor. Nejejito. Necesito un nuevo escudo. ¿Cuántos zombies quedan? Epa, voy a sacar la munición. Si la tengo, la voy a recoger ya. ¿Sí o no? ¡Hola, man! ¡Ay! 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 Give me the fucking. Ay, 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 ay. Sí, es que tengo que recoger la munición, pa. ¿Por qué tan callado? No, ahí sí me tuve que quedar callado porque es que la sentí, pa. La verdad. Hola, Juanito. O sea, al menos puedo presumir que he llegado al paso de los puños. Me sirve. Me sirve. Sí, voy a buscar los puños y el maxamo. Joder. Claro que hice todos los cofres. Claro, pa. Si no, no puedes completar el reto, tío. Estoy practicando para España, por eso digo tío, ¿ok, tíos? Vale, tíos. A por ellos. A por ellos. Tun, tun, tun. We got an iron fist right here.
right here. Me largo. Bueno, ahora que Dios nos agarre confesados abajo con los templarios. Madres. Título alternativo: Origin sin ayuda del Dr. Monty. Dr. Monty. Coge el de hielo para el paso. De hecho, no es mala idea, la verdad, sí. No es mala idea. O sea, hago el disparo que me proteja y... y a cuchillo. Tienes razón. Pero cuánta... No sé cuántas balas le dejé al de hielo, ¿eh? Voy a revisar eso. Pilas con la munición. O sea, la intención de los morteros. Agarré el máximo también por los morteros, güey. ¿En cuál sale el Panzer? Yo creo que va a salir uno ahorita, Jorgen. Ok, está bien. Está bien. A ver, estos primeros zombies no importan, ¿no? A ver, o sea, ¿qué responden? Ay, Dios. No, Max Amo no recarga todos los bastones, ¿no? Nel, ojalá, pa. Bueno, muchachos, se viene momento crucial. Créeme, el de fuego te salvará. Pero es que el de hielo no me dijeron, pues. Me dijeron que el de hielo, pues. Sí, cara. Y hay un vato que sigue preguntando desde hace como una hora que Maradona o Pelé. No, mira quiénes vienen. Nah, huevona, qué pesadilla, pa. Qué pesadilla de sujetos. Nah, huevona, viene Panzer. Bueno, muchachos. Un placer. Ok, fue un placer. Quiero agradecerles a los que creyeron. A los que tuvieron fe en esto. Pero siempre hay un límite, pa. Es que necesito estar pendiente del Panzer. No me puedo arriesgar, chicos. Loco, pero Panzer, cuando quieras vení, Pisadilla, pa. Me va a gastar toda la munición. Chicos, no estoy demente, ¿verdad? Había salido un Panzer. Ahí viene. Estaba, ¿eh? Ya, listo. Ojo. Oh, pero, ay, pasé de ronda. Bueno, ya. ¡Kabum! Para que se caigan los muertos eso. Ay, Dios mío. ¿Usa el de fuego para el Panzer? No es que el de hielo, el ataque cargado, sí lo mata también. Sí. Sí se puede. Ya se emocionaron ustedes. No, sé yo, ¿eh? ¡Oh, my God! Sí, el de hielo tiene más daño. Joder. Bueno, desperdicio de insta-kill, pe. Desperdicio de insta-kill. Ay. A ver, si tiro esto mejor. Te odio. No, pero este no tiene la vaina. Bueno. Me va a cargar el payaso. Chicos, esto es inhumano, ¿eh? Este reto es lo peor que hay. Dios. Oh my God, guys. Ay. Ay, me está viniendo un puro templario que no da nada. No. Mira, este no tiene nada. Max Ammo, qué buena. Increíble. Max Ammo. ¿Qué hago? ¿Qué cambiarías de Origins o agregarías más? No sé. Ahorita no, pa. Momento serio, por favor. Generador, ya va. Sí, cara. Ya va, Armandito. Te podéis calmar, Armandito. Vamos a ver si lo terminamos en esta, ¿no? A ver. La madre. Ahí está la piedra. A ver. Dios. Ahí ahora.
sangre de zombie. Chicos, hemos llegado al paso final del Easter Egg sin perks. Hostia puta. Hostia puta. Hola amigos, hola, 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 hola. Olis, olis. Olis. Necesito dejar un zombie, ¿o no? Necesito dejar un zombie. Necesito dejar un zombie, vato loco. Gaming español, sí, pis. Soy gaming español ahora. Así, no sé por qué me traje el hielo. Ay. Ay. Por lo que más quieras, no pases de ronda, Gaming Channel, te lo pido. No pases de ronda, tío. Uy, 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 uy. Literal, este paso es desatar el infierno. No sé qué hacer. No sé qué hacer, Dios, 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 Dios. Henry, es que ustedes saben que con estas paredes es muy fácil que te atrapen, Primero que nada, buenas noches. Hay que poner doble pack-a-punch. Para empezar, doble pack-a-punch. Capturar el generador. O sea, hay muchas cosas que hacer todavía. No te mueras. Ah, gracias. Pensaba dejarme caer, pero ahora que lo dijiste ya no. No te creo que quede un zombie. No te lo puedo creer que quede un zombie. Imposible. No te puedo creer que dejé un solo zombie, ¿Es real? No, no, no. Ahí viene otro, Es que ya hubiera sido demasiado. Uno solo. Wow. Fuerza canal de juego. Pam, pam. A ver, lo que creo que voy a hacer es poner los cuatro bastones y voy a tirar de caja después. Hay una estrategia que uno puede agarrar el bastón, hacer el ataque cargado y lo vuelve a poner, pero eso es mucho texto, Eso es muchísimo texto. Ah, porque tengo los puños. O sea, con el bastón también aplica el puño. ¡Qué maravilla! Ah, la Boomhilda podría ser, supongo. Podría ser. ¿Por qué no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo fuimos. Toma agüita. Agua, agua. Mataste a ronda 29. Está bien. Sí, a veces lo que pasa con los puños es que creo que cuando tienes Widow Swain como que se buguea, ¿no? Pero en este caso, pues, no importa. ¿Estás enfermo? No. Bueno, un poquito por hacer este reto. Dun, 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 dun. Bam, bam, baram, bam. Está. Segundo bastón. Sí le puso. No, no, no. Es que no le he puesto doble pack-a-punch porque tengo que recuperar el generador. No puedo, ahorita voy. Está apagado el pack-a-punch. Me robaste el oro de España, dice el otro. Du, 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 du. ¡Se viene! La Dracon... Es que, a ver, la Dracon es buena, sí, pero la precisión es lo que me preocupa. ¡Johan Gabarrete! ¡Ya comiste pizza y coca! A ver, si pasara esto, me merecería una pizza, obvio. Pero no lo voy a pasar, así que no me merezco nada. Me merezco es agüita y a dormir. Ya comiste pizza y coca, bro, de chill. Pizza, 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 pizza. Pizza, pizza. Creo que vamos a ir a hacer el generador 3 de una vez. Cuidadito, cuidadito. Cuidadito, te dejas atrapar en el generador, Cuidadito, mi valedor. Cuidadito. Imagínate que entras, güey. Imagínate que entras ¿qué onda con el Dairon? Juego está enfermo, ¿verdad? Pero enfermo mental, de verdad. ¿El vato qué le pasa? ¿Estás bien? Pedazo de enfermo, ¿estás bien? Dios mío. Oh, Dios mío. Qué loco, de verdad. A veces tengo un manicomio aquí en el chat. Vaya con la bendición, gracias. No me dio nada. Bueno, es que no me puede dar nada, sí.
Y bueno, no podemos tirar de caja todavía porque hay que poner los bastones, ya que no voy a cambiar la RPK. A ver, pero seamos honestos. Seamos honestos. ¿La RPK es importante que la lleve? ¿Es importante? ¿Cuál es mi actriz favorita? No, oye, no tengo ninguna. Siguiente bastón. Sí. Sí, Peace. Gracias por recibirme en el manicomio. De nada. De nada, amigarte. De nada. No, pues está mejor ir por otra arma que... La recarga es lenta, sí. La recarga... O sea, lo que creo que voy a necesitar es doble paca punch. Cable muerto, güey. Y fuegos artificiales, puede ser. Con esas dos creo que está bien. Pero sí, tienen... Bueno, y un... Es que yo no sé si convertido cuenta. Yo supongo que sí. Quiero creer que sí. ¿El gaming es el primero en el manicomio? Claro. Claro. ¿Cuántas veces has hecho el Easter Egg de Origins? No sé, como 70, 80. En solo y en cooperativo. Demasiadas veces como para contar, ¿eh? De hecho, ahorita que caminé por el lodo, me da bastante pánico, me da bastante... Necesito una Dead Machine, loco. Y si ya me apuras mucho que esa Dead Machine luego me suelte un insta-kill. Si puedo pedir, pues bueno. Eso es lo que necesito. Bueno, no sé si 70 veces, puede que le haya exagerado, pero... Yo creo que al menos 50 veces he hecho este easter egg. Al menos. Por los directos que tengo ahí, ¿no? No, nunca he pensado hacer grupo de WhatsApp, ¿no? Y luego viene uno, activa Arcángel, ciécara. Creo que va a estar activando canciones ahorita, pedazo de loco. Te pires. La Galil no sale aquí, papus. La Galil no está en Origins. Yo me enteré porque como grabé el ranking de las armas de Black Ops 3, estuve revisando ahí y la Galil no sale aquí. No sale, güey. ¡Alejandro Gregori! Pase lo que pase, ya tienes mi respeto. ¡Ey! Papu, qué grande, ¿eh? Te quiero, Alejandro, te quiero, ¿eh? Hoy ha sido una locura las donaciones, además, ¿eh? Una locura. ¿Qué pone ese loco, de verdad? ¿Vieron que tengo un manicomio aquí? ¿Qué quiero pescar aquí? Pase lo que pase, ya tienes mi respeto. ¿Qué ponía ese loco ahí? Tengo un manicomio aquí, De primera. 48.000 varos. Let's do this. Let's do this. Lo fuimos. No te quedes quieto en el Crazy Place. No, pero es que no es que uno se quede quieto. Es que luego caen esas paredes y ¿qué hacen, no? Ahí están puestos todos los bastones. Voy a tirar de caja. Bueno, ahora a ver cuánto se tarda esta cosa en portarse bien y dar algo chido, Chicos, creo que, ajá, como dice Jürgen, hay que hacer un test de antidoping, A ver quiénes vienen dopados aquí. Test sorpresa de antidoping. ¿Con fe? Vamos a darle. Liquid Divinium. ¿Monos o mortero? No, mortero va. Mortero, ¿no? No, pero es que igual son tres morteros, Igual son tres morteros aquí. En Black Ops 2 es que son dos. No, morteros creo yo. Aquí creo que la animación de los monos es más rápida. Por eso no me conviene. A ver. Habría que... ¡Ay, no! ¿Pero esto qué es? Epa, revísenme, chicos, revísenme. Revísenme, regístrenme, no traigo nada, De verdad, No traigo droga. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Voy a perderlo, ¿saben, no? No me da miedo esto, es que me cheteó demasiado. Voy a perder. Ah, entonces, ¿qué le pongo? Cable muerto, güey, a la... A ver, la recarga, güey. 3 días para recargar, no importa. 3 días para recargar. La Mar 2. La Marquitos, güey. La Marquitos, güey. Fuegos artificiales. Yo creo que fuegos artificiales está bien.
Yo creo que fuego artificial está. Bueno, gente, ya pase lo que pase, vamos a darle, ya, ni modo, ¿no? Que sea lo que Dios quiera. ¡Daniel Prieto! Esta es la buena. Esta es la buena, Danielito. Tú sí sabes, esta es la buena, sin vergüenza. Esta es la buena, pa. Te quiero mar dos. Te quiero mar dos. Si ya uno se pone más. Podría tener el portal abierto, pero no, no, no. No me voy a quedar pegado en el portal, ¿verdad? Voy a darle ya, chicos. No importa. Hay que jugársela. No todos llegan a este punto sin perks. Ahora, yo a veces he hecho de que agarre esta el bastón es la y lo buena quiero gaming. Poner. Qué grande. Te quiero, pa. Yo a veces he hecho. A ver. Ve, ahí parece que si mata de una. Parece. Lo que pasa es que a veces se buguea. Epa, me estoy enfermando y voy a viajar, en serio. ¿Será por los tacos de... los tacos de sudaperro me cayeron mal? No creo, no. No creo. Si estoy malito en la garganta. ¿Y entonces cómo voy a grabar los vídeos? No me puedo enfermar, pa. No puedo hacer semejante tontería. Entiende, Gamey, no te puedes enfermar. Entiéndelo bien, Henry. Henry. Henry, no. 3 días pasé la animación. Voy a tirar un mortero mejor. ¡Emmanuel, gracias por el apoyo! Uy, ya va, mira cómo se dispersan. ¡Ojo! Ni de pedo, güey. ¡Kaboom! Obviamente el kaboom no cuenta. ¡Ve! ¿Vieron eso? ¿Ve? ¿Por qué no sirve el puño? ¿Hola? ¡Uy! Espera, 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 espera. ¿Por qué no sirve el puño, Henry Javier? Zombies. Zombies. Welcome to Call of Duty Zombies. Primera vez que le donó a alguien, gracias, ¿qué? Gaming. ¡Qué grande! Gracias a ti. ¿Por qué gracias? A ti, pa. Gracias a ti, carnal. Me llevo la mitad apenas. ¿Otro kaboom? Dame otra Death Machine mejor. Viva el kaboom con delay, viva, viva. Kaboom con delay, sí sirve. Demasiadas coincidencias, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Demasiadas coincidencias, Dios. ¿Como el perk de navaja etérea? Navaja etérea. Bienvenidos. No mames. A ver, ¿aquí qué procede, Henry? Coño, marico. ¿Cuál será la lógica de que el Panzer no puede entrar al Crazy Play, va? Y ahí me precipité bastante. Me cagué, me cagué, me cagué, me cagué. Lo admito, lo admito. Muy en la madre, ya me cagué, loco. No, 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 soy un cagón. Chicos, les he fallado, ya me asusté, no mames. ¿Qué pedo aquí? Joder. Quiero que se active. Actívate, perro doble paca punch. No, marico, ¿cuántas rondas me vas a hacer pasar, perrito malvado? Joder. Ah, no, es que no he pasado la ronda. No. Reloading. No, no pasa la ronda. Joder. Creo que en este caso prefería pasar de ronda para que me diera otro potenciador. No, marica, a mí no me engaña, ¿eh? Le aumentaste la cantidad de zombies, ¿eh? Le aumentaste la cantidad de zombies, sin vergüenza. Ya era para que hubiera hecho la animación, ¿no? No te lo puedo creer, no te lo puedo creer, no te lo puedo creer. No, 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 esto no es real, no. Esto no es real. Esto no es real. No. No, ma, no, soy muy bueno. Soy muy bueno. No. Chicos, chicos, este es el mejor momento de mi vida. He completado Origins sin chicles y sin perks. Origins completado sin chicles y sin perks. ¡Wow! En solo, pa. No. Estoy muy OP, pa.
por favor revienten ese botón de likes porque estamos presenciando historia aquí. Si quedaba algo por hacer en Origins, para mí era esto. Me he graduado ya definitivamente de Origins. Completado sin perks y sin chicles. No me la puedo creer, estaba temblando, pa. Estaba temblando al final porque dije, imagínate que ya falta poco y voy a perder. Increíble. Chicos, lo logramos, Reinaldo, GG, gracias por la donación. Yo estuve aquí en el chat, quiero que pongan Yo estuve aquí, quiero que pongan. Spamen eso. Muchachos, no puede ser. No lo puedo creer, Te lo juro que no lo puedo creer, bro. Origins y perks completa. Se viene corto esto también, claro. Obvio. Increíble, pa. Alexi, Gigi, te lo super mereces. Qué pro, Alexi, gracias por el apoyo, pa. De verdad, qué amable. Gracias por tus donaciones y tu miembro. Loco, no lo puedo creer. Qué buena, pa. Yo estuve aquí, qué cracks. Jeje, te lo super mereces. Qué pro, corazón negro, cara con calor. Wow. Chicos, de verdad acabo de hacer eso. De verdad acabo de completar Origins sin perks y sin chicle. Wow. Acuérdense, para cuando alguien me venga a criticar de que use chicles en algún mapa, demandalo para este directo, Acuérdenme, ya tengo. Ah, que no te gusta que use chicles. Pues ve a ver mi directo de Origins sin perks y sin chicles. Yo estuve aquí. Grande J-O-R-G. Vamos. Fuego. ¡Ey, Juaco! ¡Grande! ¡Sí! Yo estuve aquí, sí. Vamos. Increíble, loco. Estoy emocionadísimo, te lo juro, Estoy emocionadísimo, pa. No lo puedo creer, pa. Revienten ese botón de like, suscríbanse. Ya saben que me voy a ir de vacaciones, pero regresaré el 20 de octubre. Me voy de vacaciones el 1 de octubre, ¿ok? Todavía me quedan unos días directo. Pero aquí en este canal ya saben que pueden encontrar retos que nos llevan al máximo, pero que valen la pena, Porque te juro que la emoción que me dio esto, wow. Increíble. Chicos, ¿cuántas veces estuvimos cerca de perder por el fuego del Panzer? 2, 3, tranquilamente. Increíble. Los quiero un montón, Son los mejores por haber estado aquí acompañándome. Son los mejores, pa. Wow, estoy temblando, pa. Daniel Ponce, yo estuve aquí, te lo merece, gaming. Y esto también es de ustedes, pa, que me aguantaron aquí y me bancaron, Increíble. Increíble, bro. De verdad, gaming, ¿cómo un viejo se emociona por eso? No, es que esta es una gran hazaña, Esta es una gran hazaña dentro de los videojuegos. Oh my god, no lo puedo creer, No lo supero. ¿Qué hacemos ahora? No lo entendería, ándale. ¿Qué hacemos ahora? ¿Hago morada? No revival. Yo estuve aquí, te lo mereces, gaming. Gracias, Dani. Hacemos Twitch. Y así no pediría pizza, ¿no? Entonces me ayudaría a cuidar la línea. ¡Alexis! ¡Dale amor a la Mark II! ¿Que me la menosprecias? Es verdad, la Mark II me salvó ahí. No, en Black Ops 2 es la repolla con cebolla, Que no te quede duda, ahí sí. Loco. ¡Vamos! Sí, voy a hacer morada, gente. Porque es que hay que seguir platicando de mi victoria magistral, increíble, super GG, victoria HD4K, men. O sea, no, obviamente no me puedo ir así. Vamos para la morada, gente. Gracias a todo el mundo que bancó y los que estuvieron aquí presentes y que presenciaron Dale esta hazaña. Dale amor a la Mark 12 y los que me la menosprecias, cara feliz Hoy llorando. Hoy fue una locura las donaciones. Una locura. Y el que esté viendo esto resubido, papu, déjame ese like, Que créeme que vale la pena por este esfuerzo increíble. Yo estuve aquí. Es verdad, Ikai no. Ikan Play, diablo, pero tú estás loco y lo logramos, Ikan, lo logramos. Sí. ¡Sí! Y Nacho García, Ignacio, y tú querías comprar Quick y va a quedar feo. Es verdad, men. ¿Cuántas veces dije que quería comprar Quick y me aguanté? Y ustedes me dijeron, no lo compres, pesado, que no lo compres. Y mira, valió la pena. Que si valió la pena, valió cada maldito segundo. Gente, vamos para Twitch entonces. Son los mejores, de verdad. Suscríbanse si no lo están todavía. Revienten ese botón de likes. Diablo, pero tú estás loco. Estoy loco, estoy demente, pa. Estoy demente. Y Rugby LDK, gracias por la donación, Rugby. Gracias, niño. Te quiero mucho. Wow. Dale, ya, vamos a terminar el directo. Nos vemos en la morada, gente. Sí, 1080p en la morada, cierto.
Nos vemos en la morada. Son los mejores nuevamente, se lo repito. Gracias a los que donaron, a los que comentaron, a los que estuvieron haciendo el aguante aquí. Yo estuve aquí, esta fue una pedazo de partida en Origins. Nos vemos, adiós, chao chao. Mañana creo que va a subir video también, por cierto, ¿eh? Mañana nuevo video, ¿ok? No sé de qué todavía, pero ya veremos. ¡Adiós! ¡Adiós!